José Sánchez. Hola Antonio Máquina. Antonio SM. Hola. Bueno, chavales, muy buenas tardes, José Sánchez, buenas tardes, Antonio CM, buenas tardes. Bueno, pues aprovechando que estoy todavía sin trabajar, que empiezo el miércoles, ¿vale? Tenemos un directito por la mañana y bueno, estoy haciendo aquí un ratillo por la tarde de trenes, un ratillo. Bueno, ya el ratillo duró más de lo que yo esperaba. Al final duró tres horitas y pico, creo. Y bueno, hoy no creo que dure tanto porque a las 10 por ahí habrá que cortar. Vale, Alejo. Buenas tardes, Alejo. Aquí estamos esta tarde también en Trainsir World 2, ¿vale? Trainsir World 2, ¿vale? Ya aprovechando. Bueno, yo lo tengo de hace tiempo, pero bueno, aprovechando que mucha gente pues lo han sacado ahora con lo de Epic, pues le damos un poquito también de más de a los trenes para que la gente se anime a este gran juego, ¿vale? Que hoy tengo pensado, si da tiempo, coger dos máquinas. Vamos a intentar hacer dos escenarios. Aquí en el DLC de... Aquí que tengo yo todos los DLCs. Alejo Sánchez. En el DLC de... No creo que mi PC lo corra. Eso es una cosa a tener en cuenta, Alejo. Los PC... Este juego requiere PC, ¿vale? Sí, pero bueno, por probarlo tampoco pierdes nada. Le bajas los gráficos, lo que sea, para intentarlo, ¿sabes? Nos vamos a ir a un DLC que está basado en Inglaterra, ¿vale? Great Western Express, ¿vale? Se llama este DLC. Le damos. Y bueno, el Great Western Express le lleva a vivir la experiencia de conducir trenes de viajeros de alta velocidad y de cercanía en uno de los trazados ferroviarios con más tráfico de Gran Bretaña. Controle el emblemático HST, ese digamos el clase 43, ¿vale? El clase 43, tren de alta velocidad de Great Western Railway, y condúzcalo a 125 millas. No tiene nada que ver ni con el Javelin ni con el ICE, que esos son trenes todavía de más alta velocidad. Esto, bueno, 125, que estamos hablando ya de 200 kilómetros hora, también está bien, pero bueno, ¿vale? Tengo un laptop con 8 GB de RAM, Intel 5, generación, bueno, tendrías que probarlo, Alejo, pero lo mismo lo veo un poquito cortito, ¿eh? Lo veo un poquito cortito, pero bueno, es cuestión de probarlo. A lo largo de la Great Western Main Lane, partiendo la estación principal de London Paddington, ¿vale? La estación de London Paddington. Bueno, hoy lo que pasa, chavales, ya ayer estuve explicando un poquito la diferencia entre cuando entras aquí en explorar, te encuentras para andar a pie, te puedes montar en los trenes incluso como pasajero, ¿vale? Antonio TMB se puede ir por España no, en este juego. No hay nada de España en este juego, no hay nada. De España no hay nada. En Trainsir World 2 no, te tendrías que ir a Train Simulator y cuesta trabajo, tienes que hacer un montón de historias para meter los trenes de Renfe y toda esa historia, no es fácil, ¿vale? Lo que estaba diciendo, dentro de aquí, de esto de explorar, tiene formación, ¿vale? Lo aconsejo a la gente que ahora va a empezar con este juego, importante que hagan la formación, ¿vale? Es básico en este juego, formación. Explorar a pie, escenarios, en los escenarios el tren te lo dan arrancado, y te lo dan ya preparadito, y aparte te va diciendo muchas cositas de las que tú, los botones que tú tienes que pulsar. En el modo horario no te encuentras esto, ¿vale? En el modo horario tú tienes ya que saber, tener un poquito de conocimiento de los trenes, y tienes que activar los botones tú, y poner el tren. Hay veces que en marcha, otras veces no, pero bueno, tienes tú que activar ciertas cosas que ya lo vas aprendiendo con los conocimientos una vez que vas jugando también en escenarios, ¿vale? Hoy vamos a jugar horario, ¿vale? Vamos a hacer horario, ¿vale? Así que nos metemos en horario, ¿vale? Nos dice la web, es que yo tengo otra expansión para este juego que es las leyendas del diésel del Great Western, ¿vale? Pero no, vamos a ir al Great Western Express, ¿vale? Nos vamos a coger primero la clase, este es el clase 43, el que nos hablaba de alta velocidad. Vamos a intentar luego, después de la clase 166, vamos a intentar hacer alguna misioncita, aunque no sea muy larga, con ese, ¿vale? Pero ahora en principio nos vamos a ir con el clase 166. Me encantan estos trenes así redondeaditos por delante, que se ven guapos, ¿vale? Precipitación, vamos a quitarlo, que no haya lluvia, que esté el día bueno, ¿vale? Y nada, vamos a ponerlo ahí, en lo normal, tal como nos lo ha dado el juego. Clase 166, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos una clase 66, ¿vale? Un motor diésel hidráulico, ¿vale? El peso, pues, de mediano peso, no viene el peso, pero bueno, nos está diciendo ahí que tiene un peso mediano. Caballos de potencia, pues bueno, tiene.
Y esfuerzo máximo de tracción, pues bueno, tampoco, no es que se caracterice por mucha fuerza, ¿vale? Hombre, Buenas Guda, máquinas. buenas tardes, Guda. Y bueno, aquí lo tenéis, el Motoperking, ¿vale? Zaragoza. Y Antonio, buenas 1992, tardes, noches, ...1993... métele caña, por Dios. Buenas tardes, Vaya Zaragoza, pano. ¿vale? Venga, Te vas a meter al Discord. venga, me voy a ir al Discord, un momentillo, no lo tengo arrancado, ¿vale? Voy a ir al Discord, voy a ir a Discord, Discord. Vengamos a Discord. Se está abriendo. Discord, venga. Un momentillo y ahora seguimos, ¿vale? A ver, 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 a ver. Me meto aquí en stream. Ahí en el Discord en stream, ¿vale? Ya estoy ahí, Guda. Y ahí está también el Oye, amigo Guda. Buenas tardes, Guda. buenas tardes. Bueno, No sabía que te dime. iba a meter en directo hoy. Sí, bueno, lo dije esta Zaragoza. mañana, que haría un ratillo de tren Al esta final tarde. se me calentó las birras esperándote en Como se me Zaragoza. había Esperándome. Cortado la luz. Es que estaba, no me he acercado mucho por allí. Estaba, bueno, estaba en Logroño. Podía haber pegado un. Pero bueno, mi mujer me dijo, ah, ahora vamos a ir a Zaragoza, no sé cuánto. En el día volver. Pues, tú sabes, Guillo. Yo por mí hubiera ido. Pero bueno. De todas formas, Zaragoza lo tengo pendiente, pero para visitarlo en plan de estar allí unos días. No, lo tengo pendiente. ¿Vale? Pero vamos, si hubiera ido, no hubiera dudado en llamarte, Zaragoza. Eso lo puedes tener claro. Te iba a costar unas cuantas de cerveza. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Ay, no veo la alerta. ¿Por qué no veo la alerta? ¿Por qué no me ha salido ahí la alerta? No me ha salido, ¿no? La alerta, ¿no? No me ha salido la alerta. Ahí, bueno, para empezar es que veo muy pequeña la pantalla donde lo estoy viendo en el de esto. Pero a ver la alerta. Ah, la alerta tenía que haber salido. Está ahí, activada ahí. Vale, bueno, no sé. Yo se la vi. ¿Tú la has visto? Vale. Bueno, pues muchas gracias. Lo que hubiera sido, habrá sido un hosteíto, ¿no? Imagino que habrá sido un hosteo, ¿vale? Muchas gracias por ese hosteo. Vamos, imagino que habrá sido un hosteo, no lo sé. Es que no. De todas formas, es que veo muy pequeño ahí. Donde yo miro el directo, lo veo muy pequeño. Lo voy a poner aquí un poquito más grande. A ver si Creo puedo. que sí, como usted fue un como Peter Viejo que vi la alerta. Bueno. José Sánchez. Pues Se ha sido un sí, un host. host, vale. Pues muchas gracias, hombre. Que lo dicho, vamos a buscar aquí una rutilla, ¿vale? Que hagamos por lo menos un recorridito medio que. Oxford, London, Paddington, ¿vale? Oxford, London, Paddington, Oxford, ¿vale? Cualquiera de estos podemos coger, de London, Paddington a Oxford, por ejemplo, de Oxford. O de Reading, 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 Reading. Fijarse que aquí hay un montón, pero muchas se repiten. Lo que pasa es que con diferente horario, ¿vale? Greenford, vale, mira, pues aquí tenemos uno más o menos de medio recorrido. Greenford a la estación de London Paddington, ¿vale? Pues venga, vamos a coger este mismo. No nos demoramos más. Ahí tenéis el ICE, ese es el ICE, ¿vale? Ese viene en el juego base, el ICE, ¿vale? Ese viene ahí en el juego base, el ICE alemán. Eso, cuando se activan los sistemas de seguridad, son palabras mayores, ¿vale? Palabras mayores. Así que no os digo nada. ¿Cuál horario has dicho tú del? Desde. He cogido. Ahora no te puedo decir. He cogido, creo que de Greenwich o no sé qué, a London Paddington. He cogido. No era ni Swansea, ni Oxford, ni Reading. ¿Vale? Era otro. Que Los empieza por. desafíos se dan algo, Antonio. Los desafíos sí sé, a ver si ya te cuento más tranquilo, pero no me funcionan. Los desafíos no es como lo que pensábamos. Tienes que hacer lo que te pone ahí en el desafío, que te dice, por ejemplo, haz una misión, un tutorial de formación o un no sé qué. Haces eso, te desbloquea eso y se supone que te dan unas recompensas y unas cosas a tu perfil de Dovetail. Sí, Pero no se yo marca, lo he hecho y no se marca ya como si hubiera hecho una cosa de las que te pide. Bueno. por eso a mí me sana, a mí por eso No lo sé, tío. me suele pasar. No lo sé, no lo sé. No sé si mandarle un texto a Dovetail, pero bueno, viendo lo que contestan las cosas. Bueno, estamos aquí en el tren, ¿vale? Tenemos aquí el tren, si lo vemos así por fuera, ¿vale? Ahí lo tenemos, bonito, precioso. Toma, Clase por ejemplo. 166, ¿vale? Me encantan estos trenes, diésel. Me encantan también cuando son eléctricos mucho, ¿vale? Pero bueno, este es diésel, ¿vale? Y como, si os fijáis, el tren se ve que está en marcha, pero está deshabilitada toda la máquina, ¿vale? Que nosotros tenemos ahora que activar todo.
ahora mismo si yo meto la velocidad del tren no va a funcionar. Las luces están apagadas, ¿vale? Así que vamos a empezar en la cabina. Lo primero, llave de principal, ¿lo ves? Está bloqueada. La desbloqueamos. Y todo esto hay que hacerlo sin que te lo diga. En los escenarios sí te lo dice, pero aquí no te lo dice. En el horario te tienes que meter cuando ya tienes unos mínimos conocimientos, ¿vale? Las luces, pues las luces hay que buscar ahora dónde están las luces, ¿vale? Para poner las luces del testero, que las luces pues estarán... Mira, luces del testero desconectadas, pues ponemos luces de posición. Esta, las de cola no, luces de noche tampoco, luces de posición, ¿vale? Ya podemos ver, ya tenemos ahí luces, ¿vale? Y vemos detrás que también se han puesto las de cola, ¿vale? Pues ya tenemos luces, tenemos habilitada la cabina, ¿vale? Vamos a activar aquí, no sé si hay ASW, que yo creo que sí lo hay, tengo que buscarlo, ¿vale? El ASW es un sistema de seguridad que te hace que reconozca, mira, aquí tenemos, pero esto es para reconocerlo, ¿vale? Pero tiene que haber algún botón que sea para activar el ASW, ¿vale? Son sistemas de seguridad para que el tren compruebe cada cierto tiempo que tú estás bien, que no te ha pegado un jamacuco ni te ha pegado nada y el tren va a lo loco. Entonces, si tú no reconoces ese sistema de seguridad, el tren automáticamente entra en un modo de emergencia, ¿vale? En Inglaterra no es muy complicado, ¿vale? Mira, aquí está, TPW SIS aislado, este lo vamos a activar, lo vamos a poner normal. El DSD lo vamos a activar también. Y vigilancia normal, ¿vale? Está activado. Y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, ¿vale? Pues con eso, ¿vale? Un momentito, el TPW este aislado, vale, normal. El DSD normal, vale, ahí. Y aquí, precalentador del tren, nada. Iluminación del... Ah, esto es lo de iluminación del tren, está conectada. Y iluminación del tren, volvemos a... Vale, este no se conecta. Pues nada, ¿vale? Esos son las luces de los pasajeros, ¿vale? Bueno, pues yo creo que ya... Una de las cosas, me da igual que lleguemos tarde, es que vamos a llegar tarde, porque ya teníamos que estar en la otra estación. Una de las cosas que los fallos, que lo digo en muchos directos, de Train Silver 2, es este. Te dan un tren, te lo dan en modo horario, en modo escenario, tienes que preparar todas estas cosas y el tiempo ya empieza a correr. Entonces, ya vamos con retraso, pero es que yo tengo que hacer todo esto, me he hecho cargo de un tren. Tengo que hacer todo esto. Lo que no te pueden hacer es esto, que te den el tren, lo tienes tú que preparar y ya el tiempo te está contando como si tú te montas en el tren y te vas. Estoy hasta los huevos ya de Dovetail de decirle esto, que corrijan esto. A mí no me van a echar cuenta porque yo soy una hormiga insignificante en esto, pero bueno, soy un tío que pago por esto, ¿vale? Que pago, encima pago. A mí no me lo dan ellos y me dicen, Antonio, toma, juégalo. No, yo lo pago. Y esto no puede ser, tío, que tú ya de aquí salgas con retraso, ¿vale? Pues me da igual ya el retraso. Mira, teníamos que haber estado a la otra estación a las 2:27, son y 29. Yo me he montado en el tren y lo único que he hecho es prepararlo, ¿vale? Bueno, pues nos vamos, que me cabreo al final. El inversor lo ponemos en adelante, ¿vale? El freno de emergencia. Yo en ningún momento he visto nada de abrir puertas, así que nos vamos, ¿vale? Quitamos aquí, ¿vale? Porque no sé aquí lo que está pasando. A ver, las puertas están todas cerradas. A ver qué es lo que pasa. Vale, ahora ya está, ¿vale? Venga, el inversor lo tenemos adelante, ¿vale? Y el freno está quitado completamente. Pues vámonos, ya lo tenemos en movimiento. Vamos a darle cañita. Porque bueno, El DRA hay que conectarlo, Antonio, no me acuerdo. ¿El qué? El DRA. No, el DRA no. El DRA yo muy bien tampoco sé lo que es, porque pone algo de ajustar y no sé si el DRA... Bueno, pues vámonos. Nos tenemos que detener en nada, en 0,7 millas, ¿vale? Bueno, aquí ya veis el tren, muy guapetón, ¿vale? El zumbador. Y vale, yo zumbador creo que ya... Vale, ahí tenemos. Vamos a ir aflojándole porque, bueno, todavía no sé cómo frena este tren. Ahora lo veremos cómo frena, ¿vale? Primera parada. Igual como el otro. Como el... No debe de ser más lejos, ¿no? Estamos ahí a 500, estamos ahí a 400 yardas, ¿vale? Vamos a quitarle para empezar la máquina ya. Vamos a meterle alguna pitada y ahora vamos a ver cómo frena. Vamos a entrar sobre 50. Yo le voy a meter ya aquí por lo menos 4 puntos de freno porque si no veo que me voy a pasar. Que me voy a pasar, no, que me voy a pasar seguro. Vamos.
venga, venga. Pero bueno, es que queda ahí muelle, ¿por qué no? Pero me paso, me paso, me paso. Bueno, ya en la otra ya. No, bueno, no me voy a pasar, pero por muy poco. Pero sí me paso de donde ellos me habían dicho que tenía que parar, ¿vale? Pero bueno, voy a parar justo donde hay que parar en realidad, ¿vale? Y bueno, nos venimos aquí, aquí tenemos los botones. Tenemos que habilitar las puertas y habilitar, ¿vale? Venga, ahí, y ya se empieza a entrar los pasajeros, ¿vale? Va a ser la misma puta que tú. Me metí en otro. Bueno. Lo ve ya. Es que es bestial, tío. Es bestial esto, tío. Lo del tema de eso es que me cabrea, tío. Que tú sí. No tengas tiempo para preparar tu tren. A mí también. A mí lo único que me molesta es la ruta de la Arosa. De Arosa de. Bueno, de Arosa esa... Muy complicado. Bueno, esa la vamos muy a hacer. Complica. No te preocupes que la vamos a hacer. ¿Tú quieres jugar ahora? ¿A qué? ¿A la Arosa? No, a la Rosa ahora no. Espera, ah, que tendrá ahí a sobrinillo o algo, ¿no? No, toma, cógete. Venga, vámonos. Venga, la siguiente estación es Aston My Line, ¿vale? Y llevamos un retrasillo ahí, pues claro que llevamos retraso, no vamos a llevar retraso. Y más con este tren que es tranquilito, es un tren tranquilito, ¿vale? No es un tren. Lo tenemos a 1,4 millas, ¿vale? Mira, ahí nos vamos a cruzar con un compi. A lo mejor es el Guda, ¿eh? El que viene ahí, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué guay sería cuando tengamos el multiplayer aquí! A ver si algún día lo ponen. Semáforo. Dime, ¿qué está el sobrinillo por ahí o qué? Sí, está mi sobrino y ya me ha quitado la play. Me lo he imaginado, déjasela ahí, hombre. No me ha quitado la play. Venga, ¿le no? ¿Quieres decir hola? ¡Hola! ¡Sobrinito de Guda! Dice que no. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Pues tiene 7 años. Ah, 7 años, ah, bueno. Venga, 0,8 millas. Venga, vamos ahí. Está flojita. Venga, 0,6 millas. No me quiero pasar de velocidad, pero y me he dado cuenta antes que estaba entrando a 50. Tampoco estaba entrando. No frena este tren así como. ¿Vale? A continuar. Venga, le vamos a ir metiendo ya freno. Ahí, que vaya bajando. Claro, si fuéramos con el tiempo como te lo tienen que dar, pues iríamos más relajados y podrías hacer una frenada tranquila, ¿vale? Pero bueno, es que no voy a hacer tiempo, no voy a hacer cuenta en el tiempo, en la hora, vamos. Por eso me gustan mucho las mercancías, por eso me encantan las mercancías, porque no tienes tema de horario, te preparas tu tren, engancha, te baja, sin problema, ¿vale? Venga, ahí nos ha dicho, venga, preparamos, habilitamos puertas. Venga, vamos. Se escucha, ¿no? Venga, semáforo en verde. ¿El qué? Nada, es que estoy hablando con mi sobrino. Aquí mi sobrino. Pues mira, voy a probar el tren sigo en PC. Claro, pruébalo ahí, hombre. Es diferente la interfaz, ¿eh? Por lo que vi ayer, por lo como lo tenía ayer Eugenio y... Y no me acuerdo quién fue el otro chaval, era Leo Galego. Era diferente la interfaz. Qué bonito, cómo lo tiene hecho. ¿Escuchas la tela, Antonio? No, yo no estoy escuchando nada. Vale. Venga, vamos a ir preparándonos que nos vamos a ir en nada, ¿vale? Venga, preparando para cerrar puerta. Cerramos puerta.
y metemos aquí. Vale, ahí. Bueno, no me parece tan nada. Venga, vámonos. En la próxima estación a 3,9 millas. Venga, ¿te parece ahí que no? Por cierto, Antonio, ¿y probaste otra vez la rusa o qué? Bueno, hice otra, pero no lo conseguí tampoco. Saco buenas puntuaciones, pero no lo consigo. Pero bueno. Consigue el bronce, ¿no? ¿Eh? Me consigo el bronce. Bueno, en la otra que hice el otro día no conseguí ni el bronce, pero no sé, con 7.000 puntos y no conseguí ni el bronce, tío, no lo sé. Digo, no sé qué pedirá esto aquí en esta misión. Es que es difícil, es que es muy, muy complicado. No lo sé, tío. Venga, vámonos. Tenemos 3 millas por delante, vamos a meterle a tope esto. Bueno, en una milla con 9 hay que tener en cuenta que tenemos velocidad de 50, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Las velocidades. Ahí va. Hombre, Oscurito, buenas tardes, tío. Buenas tardes, Oscurito. A mí este tren me encanta. ¿Cuál estás tú ahora mismo? No, ahora mismo me ha quitado la play mi sobrino, entonces ya no puedo hacer nada. Ah, vale, claro. Está... Bueno, con pruebas del PC. Bueno, no nos vamos a embalar, porque tenemos, como veis, a una milla tenemos que estar en 50, ¿vale? Y estamos en 63 ahora mismo, así que ya mismo va a haber que meterle... Buena Spagamer máquina, ya mismo va a haber que meterle un poquito de freno, si no queremos colarnos de velocidad. Le voy a meter aquí un puntillo, un puntito ahí, poquito a poco que vaya bajando, vamos a ver si va bajando 62, 61... Está bajando demasiado fuerte, vamos a quitarle, ¿vale? 0 millas, 0,8 millas. Sí, bueno, no te creas que va a estar. Bueno, va a 57 millas que por hora, 57 millas por hora, que sí es una velocidad, ¿eh? Pero bueno, vamos a quitarle. Ahí está bajando poquito a poco. Hemos puesto la máquina relentín. La has probado, ¿no, Oscurito? La has probado. Está muy bien, tío, está muy bien. Para tomártelo con calma ya tu ratito. Venga, lo que pasa es que no tengo hueco, Antonio. ¿El qué? Que no tengo hueco. ¿Cómo que no tienes hueco? Para el tren, si vos. ¿En el orden? ¿En el PC no tienes hueco? No tengo hueco. Joder, eso hay que solucionarlo, eso tienes que solucionarlo. Bueno, aquí estamos viendo. Bueno, es que ya esta misión, pues no era muy larga esta, ¿eh? Esto era a London Paddington y ya estamos llegando a London Paddington. Venga, 50, ¿vale? Bueno, aquí estáis viendo, esto es la entrada en Londres de la estación del... la de London Paddington, ¿vale? Venga, de momento vamos a reducirle otro poquito, que nos está diciendo que en 0,8 millas a 40, ¿vale? Ahí, entrando ahí, despacito. Me encantan estos, cuando vas entrando así en las entradas de las estaciones y eso, de estas ya que son grandes, las terminales. ¡Wow! Eso es una pasada, ¿eh? Ahí metemos otro puntito más, para ponernos en 40. Hombre precavido vale por dos. Adiós, Maruja. Adiós, Maruja. Adiós, Maruja. Adiós. El Guda, qué arte tiene, amo. Adiós, Maruja, dice. Adiós, Guda. Le va a decir Maruja. Me quedé atorado cuando hay que conectar con los 8 vagones. No me avanzaba, loco, pero que era. Hoy vi otros vídeos. Heavy, ayer, perdóname, ayer me parece que al final no te expliqué lo de las vías, ¿no, Heavy? Pero hoy te lo voy a explicar, ¿eh? Hoy a ver si vemos algo de vías por aquí y te lo voy a explicar, tío, para que digo, me parece que fuiste tú el que me dijiste y al final no te lo dije, ¿no? Bueno, 25, chavales, 25, venga, aquí hay que meter un poquito más de freno, porque, y además semáforo en amarillo, ¿vale? Vale, ahí, 29. Es fácil, es fácil. Ah, ya las he hecho, vale, Heavy, era muy fácil. Vamos, es que te lo expliqué un poquito antes, pero bueno, vi que no te quedaste con la coplita. Pero es nada, es ponerte sobre el iconito, le das, sale, entra, vuelves otra vez a entrar para comprobar y ya está. Bueno, pues aquí vamos tranquilito con este tren.
y ahí pitando ahí a los trabajadores. Fijarse la gente ahí, los vagones, todos los detalles. Máquinas, trenes reales, ¿eh? Trenes reales. Clase 166. Quien lo quiera poner en Google, veréis vídeos de estas máquinas, de estos trenes trabajando la realidad, ¿eh? Venga, semáforo en amarillo de momento, sin problema. Vámonos, que haya 800 yardas, ya nos van a derivar a nuestra terminal. Muy bonito, me encanta este tren, tío, me encanta. Vale, ya está. Mira, ahí ha entrado un sistema de los de seguridad, ¿vale? El ASW, ¿vale? Ahí ha sonado. Si no lo hubiéramos dado a una tecla que tú tienes que confirmar eso, el tren entra en un modo de emergencia. Eso lo tengo, esas cosas las tenéis que activar ustedes en el tren si ustedes queréis, ¿vale? Esos son sistemas de seguridad y por defecto no te lo activan en las misiones y eso. Esas son cosas que tú las pones para más dificultad, ¿vale? Pero los que estéis empezando, olvidaros ahora mismo de los sistemas de seguridad. Dedicaros a jugar, ¿vale? Y ya tendréis tiempo de activar los sistemas de seguridad. Venga, vamos a meter aquí un puntito de freno, que estamos ya entrando hasta el fondo, como se dice, ¿vale? Ahí, venga, vamos. De todas formas, mira, ahí hay otro colega que está esperando nuestra llegada para ir salir. ¡Coleguita! Mira cómo cambia el sonido, ¿eh? Cómo cambia el sonido, ¿lo habéis escuchado? Tal como hemos entrado aquí, es un sonido con su eco, ¿vale? Buenas, Leo. ¿Qué pasa, tío? Venga, le vamos a meter aquí dos puntitos. No me quiero comer los muelles. Venga, ahí. Venga, ahí. Despacito, una entrada despacito. Vamos a llegar con cierto retraso. El retraso que hemos estado preparando el tren, ni más ni menos. El fallo de siempre. ¿Vale? Ahí, perfecto. Ea. ¿Vale? Tenemos que habilitar puertas, ¿vale? A ver, ¿por qué no me está habilitando? Ah, perdón. Estaba habilitando yo las puertas. Tenemos que desbloquear a la derecha. Perdón, ahí ha sido un fallo mío, ¿vale? A ver qué pasa. ¿Por qué no me está desbloqueando las puertas de la derecha? Vale, ya se han abierto. Bueno, pues aquí acaba esta misión. Pero bueno, ahora vamos a hacer otra. Vamos a hacer otra porque me ha parecido cortita con este tren, ¿eh? Me ha parecido cortita. Ahí está la gente bajando. Adiós, señorita. Adiós, caballero. Váyase a Turquía, que está a cargo. Este tren tiene la misma tecla de aceleración, es la que maneja el freno también. En todos los trenes no. Pero aquí sí, aquí con la A y la D, metes. Cuando llegas a, como digamos, a punto muerto, si le sigues dando para atrás, va metiendo puntos de freno. En las mismas teclas, ¿vale? Hay otras veces que tienes que usar la ñ y la otra que está al lado de la ñ y la P y la que está al lado de la P, ¿vale? Para los otros dos sistemas de freno. Pero este tren no, este tren está todo en la misma palanca. Si te fijas, está aquí todo en la misma palanca, ¿vale? ¿Lo ves aquí? Ahora mismo he quitado el freno, ¿vale? Aunque a todos los puntos le llama freno, pero bueno. Vale, vamos a cerrar aquí. Y vamos a cerrar aquí, ¿vale? Yo creo que nos va a dar oro, ¿eh? Yo creo que no hemos hecho nada malo. Y aparte de... Ah, nos ha dado bronce, tío. Me cago en 10. Qué caro se cotizan los oros en los horarios. Bueno, pues... vamos a continuar. Nos vamos a menú principal. Nos vamos a menú principal. Nos ha dado un broncecillo ahí pelón. Un broncecillo pelón, tío. Habrá sido por el llegar tarde, ¿vale? Hemos llegado como 5 minutos, 4 minutos, 5 minutos tarde. ¿Vale? Le damos aquí a explorar horarios, chavales, horarios, ¿vale? Y venga, nos venimos aquí, la misma máquina, vamos a coger la misma máquina, luego vamos a coger la otra, ¿vale? Para que la veáis, pero ahora vamos a coger, ahora le vamos a poner aquí un poquito de agua, un poquito de precipitación, muy poquito, ahí, un poquito de humedad también, ¿vale? Ahí, lo veis cómo va cambiando el tema del tren, ¿vale? Nieve no te habilita, y nivel de nubes, y viento también se le puede meter, ¿vale? Vamos a meterle un poquito de viento. Ahí, que se mueva. Os fijáis en la vegetación, veis cómo se mueve, ¿vale? Ahí un poquito, ¿vale? Y bueno, yo creo que ahí está bien, ¿vale? Le damos a continuar, ¿vale? Esto es modo horario, ¿eh? Esto no son escenarios, es modo horario, ¿vale? Y bueno, Bedwin, London, Paddington. Bedwin, London, Paddington. Bedwin, London, Grenford. Esta es la que habíamos hecho, Grenford, London, Paddington, ¿vale?
Common. ¿Y esto? A ver, esta. Vamos a ver esta. Common Reset Online. No sé ni lo que quiere decir. Yo, mi inglés es patatero. ¿Vale? Es un inglés patatero. Y no sé ni lo que ponía ahí. La música, por cierto, la música está fuerte. ¿Cómo está la música? Bueno, pues aquí estamos, London Paddington. Vamos a All Oak Common Reception Line. Conduzca un material vacío desde London al depósito. Desde London al depósito, pues quiere decir lo que vamos a hacer, una misioncita muy pequeña. El clase 166, 124 toneladas, 3 vagones, 3 unidades, 74 yardas, lo que mide, ¿vale? Vamos, esto va a ser muy cortito, pero bueno, así lo hacemos. Chavales, como estamos en horario, tenemos que habilitar nosotros el tren, ¿vale? Lo vamos a hacer de forma rápida, ¿vale? Luces del testero, luces de posición. Aquí vamos a marcar, esto lo vamos a marcar, esto lo vamos a marcar y ya no hay que tocar más nada. Las luces las hemos puesto, vamos a quitar el freno, ¿vale? Hay que poner el inversor en adelante y bueno, ya no hay que tocar más nada aquí, sino venirme aquí, ¿vale? Ya aquí, ya tenemos... Debemos de tener máquina, ¿no? Si no me he colado en algo. Ya, ya se está moviendo, ¿vale? Le vamos a meter otro puntito. Pero estas son las cosas que yo no entiendo. Ahora otras cosas, otra crítica que le voy a hacer al juego, ¿vale? Tengo que buscar dónde está el limpia parabrisas porque no lo sé. No sé dónde está el limpia. Iluminación, tal. El limpia. Este es desempañador, ¿vale? Ese era desempañador. No, pero ¿dónde está el limpia? ¿Dónde está el limpia en este tren? No me acuerdo. No, yo tampoco me acuerdo. Ah, aquí no, creía que era ahí. Arranque del motor, nada. Esto, control de clima, ventilador. No, luz de lectura desconectado. Limpia parabrisas, aquí está. Vale, lo podemos poner al mínimo. Bueno, demasiado poquito. Bueno, al mínimo. Vale, ahí al mínimo. Vale, y a ver qué nos está diciendo. A 2,6 millas. Vale, lo que. A ver, si nos estamos en la estación y el tren lo que vamos a hacer es llevarlo a depósito, que es lo que nos ha dicho la misión, no me explico yo por qué va cargado de gente. Tú que coges y dejas el tren allí cargado con la gente, esta gente, los pobrecitos, esto que los dejas confinados allí, ¿no? En el tren, confinados allí en el depósito. Vamos, yo imagino, a lo mejor la misión nos depara otra cosa, pero yo he entendido que vamos a depósito. Bueno, ahora veremos, vamos a ver, no me quiero adelantar acontecimientos, pero tengo todo el presentimiento que vamos a dejar a estos pobres pasajeros en el depósito metido. Ay, confinado. A ver. Vale, bueno, vamos a ver las vías por si acaso. Esto está en verde. Bien, ¿vale? Bueno, no, lo mismo. Bueno, lo mismo me he adelantado yo y tenemos alguna parada, ¿vale? En el euro es. En el euro es la tecla P, sí, en el euro. Pero aquí no. Hombre, Manu, buenas tardes, tío. Confinados por COVID, ¿no? Mira, ahí tenéis, ¿vale? Eso es el ASW que hemos activado, ¿vale? Bueno, tenemos una ligera lluvia, ¿vale? Fijarse el escape, los tubos de evacuación de gases que tiene el tren. Semáforo en amarillo a 400 yardas, 50, velocidad de 50. Por la velocidad no tenemos problema de momento. Hombre, buena, vecino Matías, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo va la cosa, tío? ¿Estás aquí o estás en la playita o estás aquí en el caluroso Sevilla? Vale, de momento, semáforo en amarillo, ¿vale? Sin problema, seguimos con semáforo en amarillo. Pero tenemos velocidad de 25 ahí, que no sé por qué. Velocidad de 25. Venga. Vale, ahí. Nos vamos a quedar ahí en velocidad de 25. Mira, ahí nos cruzamos con un coleguita. Con un compi. Ahí lo llevamos. ¡Ahí va Aguda, Aguda! A ver si lo pone ya en multiplayer. Buah, eso está lejos, creo. Pero bueno. Lo deben de poner y que sea compatible para el... Venga, tenemos semáforo en
verde, pero tenemos velocidad de 15 a 800 yardas, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta, velocidad de 15, ¿eh? Así que todavía no le vamos a reducir, pero le voy a quitar ya un puntito de máquina y le voy a meter un poquito de freno y le voy a quitar el freno. Le pongo y le quito. Y ya mira, va 19. Le quito, le pongo, ¿vale? Así. Venga, le voy a poner. Esta forma queda todavía en 600 yardas, todavía es un poquito. Pero bueno, ya estamos en 17, 18, ¿vale? Lo que pasa es que tenemos un poquito de caída y el tren coge un poquito de inercia. Como lo que hablábamos esta mañana el amigo Galego y estábamos ahí hablando que nos quedamos después de cortar hoy en el convoy, estuvimos ahí un poquillo hablando de los camiones, de los camiones y de los picotazos que se pegan los camiones de cuesta abajo. Hostia, la noticia del camionero ese que ha liado, lo ha liado la Junquera, Dios mío. Se pondrían bien de pienso porque la Junquera es mortal. La Junquera es puta, camionero, es una mezcla aquello de todo, vamos. Y claro, porque eran compañeros por lo visto. Y claro, lo que lleva el tema, el alcohol, y porque por lo visto cuatriplicaba la tasa de alcoholemia, el tío. Y era de la empresa Mosca. Y por lo visto la ha matado, creo, la ha atropellado con el camión. Vamos, es increíble, tío. Bueno, velocidad de 15 en 100 yardas, hay que reducir ahí ya, ¿vale? Además, ahora tenemos la pendiente, ahora es hacia arriba, así que, ¿vale? De momento, aquí estamos. Lo que yo digo al final, verá, al final nos aparcan el tren este aquí en una terminal lleno de vagones, lleno de los vagones de personas, verá, verá. Lo estoy viendo venir. Ahí tenemos el que vamos a coger luego, ¿vale? Dentro de un ratillo. El clase 43, el de alta velocidad de este DLC, que es ese que está ahí. Ese tren llega a 125 millas, 200 kilómetros por hora, ¿vale? Ese que está ahí, a la derecha, ¿vale? El clase 43, ¿vale? Hostia, a 5. Ahora me está diciendo que a 5, en breve a 5, ¿eh? En breve a 5, chavales. Eso es casi pararnos. Vamos, es que nos vamos a tener que parar para ponernos a 5. ¿Vale? Vamos Bien, ahí. pomadas. ¿Qué pasa, guapo? Y envíale varios ¡Eh! currículum a una ¡Pomadita! gasolinera que hay de camiones aquí en el pueblo. Espero que me llame. Mira, Guda te puede dar muchos consejos sobre gasolineras. Si has llevado el currículum a una gasolinera, el Guda trabaja en una gasolinera, el amigo Guda. Torre, buenas, tío. Hiciste eso, Torre, con Buah. lo que te mandé. No me digas que no, es más información que te mandé. No se te puede dar ya, vamos. Hombre. Vamos, pues eso es un buen, pomada, eso es un buen trabajo, ¿eh? Ya te lo digo. De 100, vea, pues yo me alegro, Torre. Como te dan en pomada, respétalo porque vamos, eso vamos, Matarías. eso es un trabajo. ¿Cuánto cuesta el juego? Vamos, no es tan forzoso, no hay que hacer casi No, nada. hombre. Nada, hombre, Torre, estamos para eso, tío. Torre, estamos para eso, para ayudarnos, tío, para ayudarnos. Este juego lo tienes gratis, Matías, por favor, no te has enterado. Está gratis en Epic Games, tío. En Está Epic gratis en Games, Epic Games. vale. Que vale, que es Matías. gratis en Epic hasta el Vale juego. 30 euros, Mi vecino y no se entera de estas cosas, tío. Si no, Desde no pudiese luego, haberlo hecho. te voy a coger, Matías, y te voy a dar para el pelo, tío. Está gratis en Epic Games hasta el jueves. Sistema de seguridad, ¿vale? Hasta el jueves que viene, como te ha dicho ahí el gran Manu. El pomadas. En principio es para rellenar coches, pero allí también rellena el camión, es porque es una empresa. Sí, bueno, hombre, claro, es que si vas a trabajar la gasolinera, se supone que es para rellenar coches, camiones, lo que sea. Pomada, todo. De Torres. Además que tiraba, chaval, como nunca. Adiós, qué buen ritmo Bueno, tenía el tren. cuando le haces Ya sabes que eso, lo soy que te fan. mandé, Torre, el tren es otro. Dale. Darío, buenas, tío. Hola. Ya estás perdiendo tiempo, Matías. Desconéctate ahora mismo del directo y vete a sacar juego, que lo tienes Torres. gratuito. Y anda lo que era, dos botones, jaja. Sí, bueno, dos botones. Tienes que hacer algo un poquito más, pero bueno, dos tonterías. Activar la radio, recuerdo, unas cuantas. Ah, que no tienes PC. Bueno, pero píllatelo para cuando lo tengas, máquina. Claro. Este lo hay para Play también, pero para Play no lo han puesto gratuito, ¿eh? No, para Play no. Está Play. Mira, ahí estamos, sistema de seguridad, porque tenemos que ponernos a 5, ¿vale? Pero lo Y. pondrán, ¿eh? Seguramente De lo pondrán, Torres. porque si lo pone gratis Activar en la Epic, radio y activar el combo ya. posiblemente lo pongan. Exactamente, tenías que quitar lo de liderar y morir, todo eso cambiarlo. Pues esa misión es que me trajo de cabeza a mí, Torre. Eso nos ha pasado a mucha gente, tío. Esa misión es dificilísima. Y te vuelves loco, tío. Yo lo intenté unas cuantas de Mira, veces, intentando llegar con el tren y nada, tío, no había forma. La de completamente repostado, en Guda, pomadas. del Ah, Sampa necesito como Grey. anciano para este Wow. juego. La de que tienes que activar en la otra Grande, máquina. Torres. Y facilísimo, y si a ello dos o tres veces en una apuesta me atascaba.
Pomadita, muchas gracias por ese hosteito, tío. Pomadita. Ay, qué vela que le estamos haciendo pasar a los pasajeros. Señores, pasajeros, se van a quedar ustedes confinados aquí en el depósito, en el tren. Os han tendido una trampa. Venga, vamos a bajarle un poquito más de velocidad porque tenemos que ponernos a 5 y vamos a 9, ¿eh? Venga, ya estamos a 7. Porque todavía en realidad quedan 500 yardas. ¿Vale? Así que podemos... Desde el móvil lo puedo pillar. Sí, sí, sí. Desde el móvil lo puedes pillar. Claro, lo puedes pillar. Sí, sí. Lo único importante es que estés, que tengas cuenta en Epic. Ya está. Entras en Epic, te vas a juegos gratuitos, que lo puedes, te puedes ir desde el móvil y allí lo vas a ver, tío. Es un gran juego. Tenlo ahí para tu biblioteca por si el día de mañana tienes PC. Ahí lo tienes. Vale 30 euros el juego, tío, Matías. Todos los jueves salen juegos para en Epic Games, normalmente uno o dos juegos gratis. ¿Vale? Los metes ahí en tu biblioteca, aunque tú ahora mismo no lo tengas, para cuando lo tengas. Algunas veces sacan juegos buenos. Muchas veces, vamos. Venga, 6,5. Bueno, esta misión que hemos cogido, pues una misión de dejar el tren en depósito, por lo que veo. Venga, ya vamos a 5,9. Le voy a meter un poquito porque es que yo creo que al final lo de 5 está después de la señal de para nosotros. Estoy yo aquí comiéndome la cabeza con lo de 5 y por lo que veo ahora, nosotros tenemos que parar ahí ya. Oh, anda que... Vamos a ponernos aquí a 10 o a 11. Ya está. Es que Anferrón, te pasan las cosas. Te pasan las cosas... Claro, estaba después, lo de los 5 está después y el semáforo también está después. Nosotros tenemos que parar aquí. Vamos a intentar hacer ahí una paradita buena. Y ahora quiero oro, ¿eh? Como no me dé oro ahora, yo ya no sé lo que quiere. Entonces, vamos, no he hecho nada, nada anormal. Venga, ahí, paradito en su sitio, paradito en su sitio. Objetivo cumplido, ¿vale? Bueno. No sé si nos dará el oro, si no, no lo dará, ¿vale? Mira, esta vez nos ha dado el orito, ¿vale? Un orito, hombre. Digo, como no nos lo dé aquí. Bueno, ¿qué hora es? Vale, vamos a ver la hora y vamos a ver si nos cambiamos a la otra máquina. Son las 8:50. Vale, pues vámonos. Ahora vamos a coger la otra máquina, la clase 43, ¿vale? Clase 43. Pues eso es muy fácil. Nos venimos otra vez a los horarios, ¿vale? Nos venimos al menú principal, ¿vale? Menú principal, ¿vale? Nos vamos a explorar, como siempre. En vez de escenario, nos vamos a horarios. Y ahora voy a coger la máquina que hemos dicho, ¿vale? Bueno, Great Western Express. Eso no lo tenéis ustedes, ¿eh? Eso que ha salido, no. Eso son DLC, historias, no, no lo tenéis en el juego que han regalado, ¿vale? Pero bueno, lo tendréis en un futuro porque sé que os vais a aficionar a este juego. El tren de alta velocidad GWG, ¿vale? La clase 43, ¿vale? Aquí lo tenemos. ¿Vale? Aunque ahí no ponga nada de clase 43, lo llama tren de alta velocidad GWG, pero si ustedes ponen en internet, en YouTube, clase 43, veréis este tren, ¿vale? Es clase 43, así que peso, ya veis el peso, caballos de potencia, bueno, tiene, y esfuerzo máximo de tracción, ¿vale? Ese estaba en el otro, creo. No, este no, este tren, esto viene en el DLC Great Western Express, ¿vale? Este tren no lo podéis tener, a no ser que... Que pilléis la máquina y la máquina, para pillar la máquina, de todas formas os va a pedir este DLC, ¿vale? No va a ponerla a funcionar en otro. Bueno, pues ya lo tenemos aquí, ¿vale? Pero es que no estaba en el Train Simulator. Ah, en el Train Simulator, vale. Vale, vale, le vamos a dar a... Aquí vamos a dejar buen tiempo, ¿vale? Le vamos a dar a continuar. Y bueno, vamos a ver aquí alguna rutilla sin que haya interesante y que sea un poquito larga, ¿vale? Como vamos a acabar con este tren, acabaremos. Vamos a buscar algo, pues... Bristol, ¿vale? Desde Bristol a las 11:20 de la mañana a Londres, ¿vale? Desde Bristol a Londres. O también podemos coger un Oxford. Aquí lo que falta es que te pongan las millas que son. Es lo que me gustaría. Vale, este también es largo. Este de Clintingham. ¿Vale? ¿Qué inglés tengo? ¿Qué inglés, tío? Vale, bueno. A ver, ya. Bristol.
Vamos a ver, London, pa, London, 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 Paddington. Como antes hemos hecho London, pues ahora vamos a salir de London, ¿vale? Vamos a salir de Londres. De Londres a Bristol, ¿vale? A que se ve que es un recorrido largo, ¿vale? Venga. Sí. Lo cogemos. Vamos a ver si el tren lo preparamos bien para poder salir, que no tardemos mucho en salir y no salir ya con retraso. Aunque vamos a salir con retraso seguro. Porque hay que tener mucha habilidad para preparar. Dice, conduzca un tren de alta velocidad durante la primera mitad de su viaje a Worcester, desde Londres a Paddington, desde Londres, Paddington a Reading, ¿vale? London, London, Paddington a Bristol, ¿vale? Bueno, 10 vagones, 239 yardas, el tren 420 toneladas, ¿vale? Venga, vámonos, comenzamos, ¿vale? Y bueno, ya estamos aquí en el tren, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer, a ver que me familiarice un poquito con el tren. A ver, esto, desbloqueamos esto, metemos el inversor hacia adelante, ¿vale? Vamos a activar lo que es el DSD y el, aquí lo tenemos, y el ASW, ¿vale? Esas cosas olvidarse ustedes de momento, ¿vale? Sistemas de seguridad, ¿vale? Y para descargarlo podré descargar aunque limpio para brisa. Y aquí tenemos la foco del testero en de día, ¿vale? Bueno, pues mira, es que ya no está, ya nos ha dado la salida. Ya se supone que hubiéramos tenido que salir, ¿vale? Pero bueno, el freno lo quitamos completamente, ¿vale? Este tren tarda un poquito en responder, ¿vale? Y le vamos a meter ya. Yo creo, aquí no nos ha dicho ni que carguemos pasajeros ni nada. Así que una muesca, dos muescas y tres muescas. Este tren normalmente se pone en el arranque en tres muescas, ¿vale? Y hay que esperar poquito a poco a que él se vaya moviendo, ¿vale? Tarda, ¿eh? Suele tardar un poquito. Mira, mira, mira qué lentito sale, mira, mira. Pero mira, ¿eh? Suave como la cera. No lo sé. ¿Vale? Ahí. Ya le he dado a comprar y me sale para descargar. No, no lo descargue, no lo descargue. No hace falta que lo descargue. Tú lo compras y cuando te dice lo de descargar, no le des. Ya está. Acabas la compra y punto. Vale, bueno, pues ya tenemos aquí. Vamos a meterle otro punto más. Vale, estamos saliendo de aquí de velocidad de 50. Vale, venga, otro punto más. Vamos a tocar la bocina. Teníamos que haber tocado esto aquí al salir del zumbador del maquinista. Cuando estás haciendo escenarios, eso el juego te lo exige antes de salir, ¿vale? Y bueno, 370 yardas, semáforo en verde. Nitu, buenas tardes, tío. Vamos a tener cuidado que nos pasamos de velocidad. Buenas tardes, buenas noches, Nitu. Venga, vamos ahí, ¿vale? Mira, nos dice que tenemos 34 millas a Reading, ¿vale? 34 millas. Nos va a meter aquí un tute de kilómetros, de millas, vamos. Venga, de momento en esa velocidad no tenemos, hasta dentro de 800 yardas no nos liberan a 50, ¿vale? De momento, aquí. A mí todos los juegos de conducción me gustan a primera vista. A mí esta locomotora siempre me ha gustado, pero lo que pasa es que es un poco guarro. Le he dado a algo del limpia parabrisas. Ahora lo quito, ¿vale? Porque el limpia parabrisas. ¿El qué? Que esta locomotora me encanta, pero es un poco guarrete. Vale, lo voy a desconectar. Está lleno de. Está todo lleno de suciedad. ¿Cuál? ¿Esta máquina, la que yo llevo? Sí. Sí, si te fijas, mira. Ahora lo vamos a ver, hombre. Venga, a ver si nos van liberando la velocidad, porque yo no lo veo sucio el tren, ¿eh? Hombre, está. Sistema de seguridad, ¿vale? Confirmamos. Estudio para siempre y lo descarga, exactamente. Lo que ha dicho Nitu, ahí ya lo tienes para siempre. Venga, activamos, vamos a meterle aquí un poquito más. ¿Vale? Vamos a darle cañita ahí. Yo creo que en esta misión lo que pasa es que podemos tener trenes por delante y a lo mismo nos da un poquito de actividad, ¿eh? Ahora lo iremos viendo. De momento tenemos 33 millas por delante y bueno. Una cosa os digo, la velocidad veréis, ¿vale? Por ejemplo, ahí nos dice que a 100 yardas podemos ir a 100, ¿vale? Hasta que no pase el último vagón no puedes ir a la velocidad, ¿vale? Hasta que no pasa, no es cuando pasa la... digamos la señal, la máquina, es cuando pasa el último vagón, ¿vale?
33 millas, velocidades, si lo ves todavía, ¿vale? Ahora, ya vamos a llegar en breve a lo de la velocidad de 100, 65, 54, ta, 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 ta. Lo ves, ya hemos llegado, ¿vale? Sin embargo, no, todavía no está habilitado el 100 ahí, ¿vale? Ahora cuando pase el último vagón, que no va a tardar mucho, se nos habilitará la velocidad, ¿vale? ¿Lo ves? Ahora ha pasado el último vagón, pues ahora le damos caña, que tenemos 100 por delante. Y a 2 millas nos está diciendo que tenemos velocidad de 125, que es la máxima de este tren, 200 kilómetros hora, ¿vale? Este es un tren de alta velocidad inglés, ¿vale? No es Javelin, ni es el ICE, ni nada de esos trenes que estamos hablando, ni el TGV, que estamos hablando de 300, 315. Pero bueno, 200 es una señora velocidad, ¿eh? Lo que pasa es que es un tren que es lentito, porque mira, estamos en una zona, llana, y va cogiendo, mira, va cogiendo su velocidad, fijarse, ¿eh? Está puesto ahora mismo, voy con el pedal a tope, y fijarse la velocidad, va cogiendo 64, 65, 66, no tiene un pronto, ¿vale? Pesa mucho este tren, pesa muchísimo. Pesa mucho, y bueno, el esfuerzo de tracción, pues no, lo que ponía ahí antes, no es tampoco muy alto, ¿vale? Juegos de conducción gratis que estén bien. Bueno, yo no te puedo decir, Matías. Este por cada la casualidad que está ahora gratis. Pero bueno, de todas formas, por ejemplo, Eurotrans lo tienes en 4 o 5 euros, ¿vale? Luz de la cabina. Vale, aquí no hace falta ahora mismo. Aquí tenéis el parasol, ¿vale? Por si hiciera sol, que no hace. Y bueno, muy bonita la máquina, muy bonita, antigüita. Test de frenado normal, ¿vale? Aquí esto por si queremos poner calefacción, ¿vale? Porque el conductor, el maquinista tiene que ir a gusto, ¿vale? Y bueno, vamos a pasar, por lo que veo, vamos a pasar estaciones. Pero no paramos, no paramos, no tenemos paradas, ¿vale? Esto será un directo, un expreso directo. Es que este tren también no es para parar mucho, porque como pare cada vez, hasta que el trabajito que le cuesta coger la velocidad, mira, tenemos muchos avisos de seguridad, ¿eh? Muchos ASW, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? ¡Ay, Gregoria! ¡Ay, Gregoria! ¡Ay, Gregoria! Por lo que os dije antes, al final dejamos a los pasajeros allí en el depósito, en el tren de antes. Que esos son fallos. Eso lo llamo yo fallos en el juego. Si el juego... Con teclado solo se puede jugar. Sí, se puede jugar solo con teclado. Yo no estoy manejando volante, nada más estoy manejando ratón y teclado. Y en el teclado son muy poquitas teclas. Ahí va el tío, ahí va el tío. ¿Vale? Lo que estaba comentando, que son fallos del juego. Si el tren te ha habilitado una misión, que se trata de llevar un tren que se supone que ya ha bajado la gente y lo tienes que dejar en depósito, coño, el tren se tiene que ver vacío. No se puede ver vacío con gente el tren. Por Dios. Buenas tardes, Carliño. Bueno, el trabajo empieza el miércoles por la noche. Esto no tiene multijugador, no tiene. ¿Qué va? Voy a abrir un poquito más la persiana. Pero se habla de que se está estudiando, ¿eh? Te lo digo, Carliño, porque se está estudiando. Se está estudiando, ¿vale? Pero el tren, yo no sé por qué dice tú lo de sucio, porque este tren está brillante como una patena, ¿eh? Mira, a ver el suelo, mira, a ver aquí. Mira. Será, depende de lo grave. Mira, ahí tenemos. Ahí vamos a pasar a un 166, a la clase que hemos cogido antes. Fijaros. Yo lo tengo del EPI y apenas he jugado. Pues el juego lo merece, ¿eh? Mira, otro sistema de seguridad. Fijarse el pasón que le vamos a meter a la clase 166. Mira. Oh. Mira. Adiós, coleguita. Ojo. Y todavía no vamos a su velocidad máxima, ¿eh? Mira a la gente ahí.
Qué bonitas las estaciones, tío. Qué bonito, tío. Qué bonito. Qué bien recreado, tío. La cosa que yo creía que había cogido un horario de una hora más. Al final he cogido. Mira, mira, ahí va otro, ahí va otro. Ese sí era otro alta velocidad, ¿eh? Bueno, pues ya estamos llegando a su velocidad tope, que es 125 millas, ya vamos por 112. Quieto, 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 ASV, ASV. Bueno, tenemos 25 millas, tenemos que llegar a las 7 y 26. No hemos perdido tiempo, que yo haya visto, no hemos perdido mucho tiempo. Lo hemos preparado rápido, la salida, el tren. Y bueno, fijarse la estación, ¿eh? Tío, vale, semáforo verde. Bueno, ya tenemos que ir teniendo en cuenta. Vamos a tope, voy con los pies en la tabla, gitanillo. Buenas tardes, máquina. Voy con el pie en la tabla, no puedo subir más porque fíjate, tiene 5 muescas nada más y la 5 está metida, la quinta está metida. Y ya, bueno, si ya lo que vamos a tener que quitar motor, si ya estamos llegando al tope de la velocidad. Ya estamos llegando a su tope. Quieto. Va a 200 kilómetros por hora, ¿eh? Ahí donde lo veis, ¿eh? Es para Mersa. Va con la... Exactamente, exactamente. Vamos a tope con la COPE. Mira, 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 hay una estación. Mapita, no vaya a ser algún desaprensivo que se quiera suicidar o algo. Bueno, ¿cómo va esto? Vamos a quitarle un puntillo ya, porque ya estoy llegando a la velocidad tope. Le quitamos un puntito. Vale. Ahí. Vamos a ver si se va manteniendo. Si veo que sube, pues tendremos que aflojarle un poquito más. Ahora, es un tren contaminante, ¿vale? Esto es un tren diésel, ¿vale? Este DLC son de trenes diésel, ¿vale? Es un DLC de trenes diésel. Aquí no hay trenes eléctricos. Lo que no sé si nos podríamos traer una máquina de las que tenemos de Javelin y eso a estos escenarios. No lo sé, ¿eh? Habría que probarlo. Qué guapo. Está chulo. Me encanta. Bueno, pues ya me han llamado para hacerme la PCR, señor chaval, el día 9 me la hacen. El día 9, fíjate, el día 9. Y tengo que ir a trabajar pasado mañana, pues fíjate tú el plan. Pero vamos, que el día 9 iré a hacérmela, ya está. Pero si doy positivo el día 9, pues me tengo que quedar en casa, 10 días. Lardin 08, muchas gracias por ese follow, tío. Bienvenido, Lardin. Muchas gracias, tío. Cómo pasamos las estaciones a tope, ¿eh? ¿Cómo va, tío? ¿Cómo va ahí quemando combustible ahí, gasoil? Vale. ¿Te has comentado al trabajo lo de la PCR? Sí, sí, se lo he comentado. Pero me ha dicho que bueno, que si no tengo síntomas, que si no tengo nada, hablé con ellos esta mañana, que a trabajar, que si en cuanto me note algo, que no. Que lleva el cubito limpito para el bastoncito. No, hombre, yo no voy a coger la del culo, espágame, tío. Ese es el cachondeo que yo tenía el otro día con mi hijo, cuando estaba malo y le dijimos, y decía, pero papá, ¿me van a hacer una PCR? Digo, pues algo te van a hacer. Y dice, yo no quiero que me metan eso en la nariz. Digo, pues dile que te lo metan en el culo. Y decía, no, no, tampoco, es que no quiero que me lo hagan. Digo, no, te lo van a hacer, te lo van a hacer, estás con fiebre, te lo van a hacer. El Juan, ese es el Juan, ¿eh? Digo, coge la del culo, como hizo este del Telecinco, del Sálvame. Él dijo que es la del culo. Y le dijeron, no, eso es en China. Y ahí va otro coleguita. ¿Cómo se llama? Pepe Luis Vázquez, José Luis Vázquez, no, José Luis Vázquez no, coño, el... Mira la estación, qué bonita la estación, qué bonita... El ese, ¿cómo se llama, tío? ¿Cómo se llama el del Salva? El Jorge, Jorge. Ese por lo visto llegó y se empezó a bajar los pantalones y le dijeron, ¿qué está haciendo? Y dice, no, para la PCR. Y dice, no, no, aquí es la nariz. ¡Ah, yo quiero a la del culo!
Qué arte, tío. Menos mal que no me escucha, ¿eh? No pasarle usted de un clean y nada, ¿eh? Porque ese es capaz de sacarme allí en el Sálvame, vamos, ese cabrito. Joder, que yo. Hostia, ¿cómo anda esto, tío? ¿Cómo anda esto? Llamémoslo ese. Ay, quieto, 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 porque como no le demos en unos segundos, te da 4 o 5 segundos, ¿eh? Para activar, para confirmar ese aviso. Si no, entra el tren en modo de emergencia, ¿eh? ¿Has visto el vídeo del Jorge con el negro del WhatsApp gritando? Sí, José, pero bueno, Sánchez. Esos son montajes. Jorge, sí, sí, ese. Nah, no creo que pierda el tiempo en ver un mensaje que le digan, mira lo que dice este en su directo. Willavi, hola, muy buenas. Willavi, buenas tardes, tío. Si no fuera por estos ratos de humor, ¿vale? Wow, mira cómo va, ¿eh? Mira cómo va, ¿eh? Y el gitanillo quería que pegarle más, pero ¿cómo le va a pegar más si esto vaya en las tablas, tío? Si es que ya va, si es que eso pilla ahora mismo un pobre perro y lo manda allí a 3 kilómetros. Wow, fijaros el movimiento del tren, ¿eh? La basculación, la suspensión, la basculación, cómo bascula, ¿eh? Como... Y yo, una pasada, tío. Dale, hombre, que no pasa nada. No, sí, vamos a tope, vamos a tope. Llevamos, mira, tú ves ahí, mira, quieto. Atento, atención. Vale, ahí. Fíjate, tío, fíjate. Fijarse los vagones, ¿eh? Los vagones, los detalles, ¿eh? No hemos visto el tren por dentro. Si es que no te da tiempo ni para echar un vistazo en el tren, tío. Es que el juego en eso falla, tío. Ahí ya te tienes que ir al por libre, ¿no? Por libre, sí. Exactamente. 120 millas, Carliño. 120 millas, es decir, que vamos a 200. 120 millas. Bueno, pues nos quedan 13 millas, ¿eh, chavales? Eran 30 y tantas millas y nos quedan 13 millas. Nada, llegar bien. Estos trenes, por lo visto, por lo que veo, parece que son directos. Son, sí. Son directos, no tienen parada. Porque hemos pasado paradas para reventar, ¿eh? Se lo hicieran bien, Antonio, pero cada vez tiene más fallos. Ahí hay un clase 166 aparcado, parado ahí en la estación. Hombre, este escenario le podían haber metido un algo de emoción, metiéndole trenes delante, algo que te vaya bajando dos semáforos en amarillo, algo, pero bueno, como se trata de una alta velocidad y le cuesta tanto trabajo coger la alta velocidad, pues dirán, no lo vamos a parar mucho, porque si no, esto... Y que haya más tráfico, por lo menos. Bueno, chavales, ¿hoy qué día es, Gudá? ¿Martes o lunes? Martes, ¿no? Hoy es lunes, Antonio. No, hoy no puede ser lunes. Por lo que tú digas. ¿Hoy es lunes? Si hoy empiezo de vacaciones. Que no es lunes, hombre, que hoy es martes, tío, me estás liando. Que hoy es lunes. Que no, que estás equivocado. Es verdad, que hoy es martes. Hoy es martes, no, Manu. No, hoy es lunes. ¿Seguro? Ah, sí, es verdad. Pues el santo dice, sí, te... perdón. Y yo le iba. Yo pues ya había dudado. El Buda ya llega a decir, es verdad, sí, es Marte. Oh, qué mal estamos, tío. Sí. Si hoy empezar la vacación, Antonio. Sí, tienes razón. Si no, yo estaría ya trabajando. Estaría yo ahí trabajando. Vale. Ay, Dios mío. Bueno, pues no sé cómo frenará este tren, pero vamos a, como frena igual que acelera, tendríamos que ir frenando ya. Pero bueno, yo creo que este tren frenará bien. Yo creo que sí. Este tren frenará bien, creo, ¿eh? De todas formas, yo cuando queden 4 millas por ahí, le vamos a ir bajando un poquito, ¿vale? Porque... Al principio cuesta, pero después te frena bien, ¿eh? Bueno, ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a ver, Guda, porque bueno. Yo este lo utilizo muy poco, pero no, sí. Las veces que lo he utilizado nos frenado. Curaremos salud de momento. De todas formas, tenemos semáforo en verde. Semáforos en verde. Hoy me va 7 millas, yo creo que todavía de momento. De momento no vamos a ponernos nerviosos. Lo que sí voy a hacerle aquí un guardadito, por si acaso, ¿vale?
por si acaso, porque si no hay que empezar las misiones. Esto, aunque tiene algunos puntos de control, pero te los guarda muy lejos. Los puntos de control los coge muy lejos. Hostia, Willavi, llevas ahí una hora. Has hablado hace poquito, ¿eh? Estabas concentrado, ¿eh, Willavi? Estabas concentrado viendo aquí el S. Vamos, que llevas prácticamente... No sé si llevo una hora, llevaré más de directo, ¿no? No, una hora. Ah, no, él no lleva una hora, no. Ha puesto que llevo yo una hora. Vale. Mora, buenas, tío, Mora. ¿Qué pasa, tío? Mora, buenas, saludos desde Mora. Vamos a ver... Tres meses ya. Vale, ahí otra parada, 5 millas, señores, ya mismo va a haber que ir aplicando aquí algo, 5 millas, y las millas van cayendo rápido y nos quedan 6 minutos. No nos tenemos que poner nerviosos, pero tenemos minutos ahí para hacer una llegada tranquila, ¿eh? Así que de momento le voy a quitar máquina, vamos a bajar de momento a ralentí, ¿vale? Yo 10 meses. Muchas gracias, Mora, sin problema, tío, espero que te guste el contenido, Mora, ¿vale? Hace 5 minutos. Sí, por eso. Por eso, sí, Willavi, sí. Vale, nos quedan 4 millas. 4 millas. Algunas veces digo kilómetro, bueno, por el. Me equivoco, son millas, ¿vale? Aquí son millas. 3,8 millas, ¿vale? Yo creo que le vamos a ver. Nos vamos a ir bajando. Bueno, es que en 2 millas tenemos ya velocidad de 95. Así que vamos a meterle aquí, poquito a poco, un puntito. Se llama inicial, ¿vale? Se llama inicial, ¿vale? El puntito de freno este que se le mete. Ten cuidado que te frena bien, ¿eh? Que frena... De momento, 500 yardas. Bueno, semáforo nada más. Se ha puesto en verde. No, ya. Ahora mismo vamos a ponernos aquí a 100 más o menos. Porque veo que el tren no está frenando mal. Y no, ya no, estamos ya tren, estamos en 98, ¿vale? El tren, tú dices, buah, que no frena. Sí. Está yendo bien. Vamos. Está yendo bien. Vale, semáforo en amarillo, 600 yardas. Vale, ya le vamos a quitar la máquina. Vale, y le vamos a meter un puntito de freno. Ahí está, ahí. Vale, ya estamos en 94. Nos quedamos por ahí más o menos. Venga, ahí. En 90. Esto es lo que hay que controlar, ¿vale? Nos queda una milla, casi 2 millas, ¿eh? Chavales, esto hay que controlarlo, ¿vale? Esto hay que controlarlo. Semáforo en amarillo ahí a 700 yardas. Hay que tener cuidado. Puede haber alguien en la estación, en la vía nuestra. Hay que controlar los semáforos, ¿vale? Mira, 60 en menos de una milla, ¿vale? Hay que meter aquí freno porque 60. Hay que bajar a 60, ¿eh? Seguridad, ¿vale? Poquito a poco. 75, 74, 73. Tenemos 0,6 millas todavía. ¿Vale? Este juego requiere un poquito de concentración, eso lo digo, ¿vale? Venga, ahí, ¿vale? Ya tenemos ahí, volvemos a meter máquina para que no se nos vaya bajando mucho más. Venga, ahí nos quedamos más o menos por ahí, en 50 y algo. Y ya tenemos el tren, llevamos tiempo, son las 7 y 22 ahora mismo, tenemos que llegar ahí 26. Matallas. ¿Vale? Yo hace que no manejando la M7, la MR7 o la M7. ¿La máquina? Sí. Pero esa es de otro escenario, ¿no? De... Sí, hay otro... Sí, esa es la de... Sí, sé cuál es. Ese no me gusta mucho, ese escenario, ¿eh? ¿No? Ese creo que es Nueva York, ¿no? Creo que sí. Venga, 50. Creo 50 sí. En nada, ¿eh? 50 en nada, aquí. Sí, es Nueva York. Vale, venga, vamos a meterle un poquillo más porque estoy viendo que estamos llegando ya a la estación, ¿vale? Siempre tengo una predilección por unos trenes más que otros. Ahí hay mucho túnel también. Parece como un tren de metro. Pero bueno. Venga, vamos a ver. No me quiero pasar. No, esto quiero estropearlo aquí. ¿Vale? La seguridad. Además tenemos semáforo. Tenemos semáforo en rojo ahí, ¿eh? Esto... Tenemos semáforo... ¡Ay! Chavales, lo que ha pasado una cosa, ¿vale? Vamos a habilitar puertas aquí, porque bueno, aquí nos vale. Pero ahora explico lo que ha pasado, ¿vale? Ha sido un fallo mío, ¿vale? Vamos a abrir las puertas. ¿La de vuelta, Antonio? No, me ha pasado una cosa.
Si os fijáis, ha salido el aviso del ASW, ¿vale? Yo tengo una tecla, asignada para ello, que es la Q, que es la que viene el juego por defecto, y creía que la había dado, y no la había dado. Entonces ha entrado en modo emergencia, pero bueno, ha sido justo aquí ya, llegando al... Teníamos que haber parado 30 metros ahí delante, ¿vale? No pasa nada, nos penaliza un poquito por no haber parado en el sitio correcto, nos penaliza unos poquitos de puntos. Pero tampoco es para preocuparse, ¿vale? Pero bueno, lo que quiero decir que ese ha sido el fallo, ¿vale? Lo que no sé, ahora al entrar en modo emergencia voy a ver si el tren se recupera. Voy a pasar aquí de todas formas el inversor a neutro. Y lo vuelvo a poner ahí por si acaso, ¿vale? El regulador está quitado, ¿vale? El freno lo tenemos metido aquí. Y ahora veremos si el tren sale directo. De todas formas tenemos semáforo en rojo. Puede ser que hayamos acabado aquí, ¿eh? No lo sé si la misión sí acaba aquí, ¿eh? Venga, fijamos. ¿Y este fallo también es otro, Antonio? ¿Otro fallo más? Objetivo cumplido, ¿vale? Bueno, pues sin problema. No ha pasado nada porque no... Medalla de oro, chavales. Medalla de oro. Fijarse. Hemos tenido ese pequeño fallito, pero hemos llegado en tiempo. Vamos, que ha estado... No tiene, Cristian. No tiene multiplayer. En un futuro hablan de que a lo mejor... Buenas tardes, Noltar Máquina. Aprovecha que ahora estoy haciendo por las tardes, pero ya a partir de nada ya no puedo. A partir que empieza a trabajar, que empiezo el miércoles por la noche, el miércoles será el único directito, el último directito por la tarde. ¿Vale? Bueno, chavales, pues no hemos quedado con ganas de más. Yo creo que nos hemos quedado con ganas de más. Medalla de oro, ¿eh, Guda? Medalla de oro. ¿Vale? Pues yo me tengo que ir, Antonio. ¿Ya te tienes que ir? Bueno, pues ya está, sí. No pasa nada, tío. No pasa nada, hombre. Nos vamos de nuevo al menú principal, ¿vale? Y vamos a hacer otro, que antes me he quedado con ganas más de la clase 166, ¿vale? Nos vamos a volver a la clase 166, que me he quedado con ganas. Y que ese es más, va parando en las paradas, la tiene un poco más de vidilla, ¿vale? La de Javelin La 375 puede ser, que es parecida. Creo, la sí, es parecida, pero es eléctrica. La 375 creo que es. ¿Es esa, no? Creo que sí, ¿eh? Venga, le damos a explorar, le damos a escenarios, a horarios. Es casi igual, pero... Esto es un DLC, pero... Cristian, es un DLC. Vale, nos venimos aquí, la máquina clase 166. No, esto no está en el base, esto es un DLC. No, el base... Luego me tocará ver solo si viene el pero ahí estaremos. Estupendo, Noltar. Este es el Great Western Express. Vale. Y el... Venga, le vamos a poner aquí, a ver, le vamos a poner, antes hemos puesto lloviendo, ahora no le vamos a poner, le vamos a poner nubes, y le vamos a poner fuerza del viento, nubes, ahí, y un poquito de humedad, 8 grados de temperatura, ¿vale? Y bueno, le damos a continuar, y bueno, vamos a ver qué escenario cogemos, escenario London, Oxford, London, Paddington... Paddington. Este es muy cortito. Vamos a coger algo más eso. London, Paddington, Newbury. Venga, las 12:57, ¿no? Venga, vamos a coger este mismo. Venga. Ya luego, claro, luego tienes que tirar de diferido. Porque yo, bueno, subo, como sabéis, subo a YouTube, subo los directos, ¿eh? En YouTube los subo. No están el mismo día, pero, por ejemplo, ayer, esta madrugada subí el de ayer, de los trenes. Y hoy se subirá otro de camiones y mañana otro. Creo que hasta el miércoles estaban directos que ha habido estos días atrás, ¿vale? Y este de hoy, pues lo mismo lo colgaré para el viernes, este de trenes de hoy, ¿vale? De todas formas, en Twitch lo tenéis 10 o 14 días o 15 días, creo que están en Twitch, ¿vale? Bueno, chavales, pues venga, vámonos. Sin más demora, vámonos con esta pedazo de máquina guapetona, con la clase 166, también diésel. Y vamos a preparar la máquina rapidito, ¿vale? Que antes perdimos mucho tiempo, ¿vale? Venga, nos venimos aquí arriba, preparamos los sistemas de seguridad, ¿vale? Ahí, bueno. Las luces del testero en luces de posición, ¿vale? Ahí, lo primero que hay que hacer, activar esto, desbloquear la llave principal. El inversor lo ponemos hacia adelante y bueno, pues nos está dando salida ya. Esto es lo que estamos criticando muchas veces, que ya nos da salida, ¿vale? Un momentito, hay que quitar el freno, pero el freno está aquí en esta misma palanca, ¿vale? Así que ya
si nos vamos a, ya nos fijamos, ya nos va a dar, ya se va a empezar a mover. Ahí me he equivocado, ahora pone las luces, tenemos que poner blancas delante, no rojas, ¿vale? Luces del testero puesto de cola y son estas de posición, ¿vale? Ahora lo comprobamos, ahora sí está bien y detrás estarán puestas las rojas, ¿vale? Ahí, estupendo. Bueno, pues nos vamos sin más demora, vámonos. Buenas, Toñico. Venga, Guda, como siempre, muchas gracias por estar ahí, echar ratillo, máquina. Ya lo veré. Ya lo veré esta noche, antes de irme a dormir lo veré. Lo que venga, veré. Estupendo, tío. Si no nos vemos ya mañana. Venga, bueno, Guda, hasta mañanita, tío. Hasta mañana, que disfrute. ¿No? Mañana estoy también, sí, por la mañana y después estaré otro ratillo por la tarde, ¿vale? Sobre las 10, sobre las 11 y media. 11 y media, 12, 11 y media, 12, ¿vale? De la mañana. Con Eurotrack. Eurotrack, vale, o sí, Eurotrack. Pasado haremos la patata. Pasado mañana vamos a hacer la patata en América otra vez. Vale, venga, vámonos. Vale, mañana estaré por ahí. Venga, hasta mañanita, Guda, que disfrute con la parienta. Dale un saludito. No, si hoy no voy. Ah, que no vas hoy. Vale. Hoy no voy. Hoy descanso. Hoy descanso. Como te escuche, te va a dar par pelo. Descanso, dice de la parienta. Anda, vete, prenda. Hasta luego. Luego le daré caña a los trenes. Para entrar en mi disco por exclamación Discord, te sale ahí y entras para adentro y te puedes meter, está en el canal stream, estoy yo ahí en abierto, ¿vale? Para que quiera, está ahí abierto para todo lo que quiera, ¿vale? Ahí le ha puesto Gitanillo y Guda. Y Guda la ha puesto también, ¿no? Ahí. Pues nada. Pues, venga. Hasta mañana, Antonio. Hasta mañanita, lo ve, me paso. Venga, vamos a frenarle un poquito. Venga, hasta mañana, Guda. Hasta mañana. Ahí. Venga, vamos a meterle dos puntitos, tres puntitos, dos puntitos, ahí para equilibrar la velocidad. Fijarse, esto está de obra todo, no sé si van a meter más vías, si van a meter, no lo sé. Vale, tenemos 4 millas y media por delante. Ahora mismo vamos ahí apurándole a la velocidad. Sí, lo que pasa es que me tengo que registrar con el correo, que te tienes que registrar con el correo. Pues no lo sé, no sé, mora, no lo sé. Yo sé que cuando entra te tienes que verificar para ver que no eres un bot y tal, pero... Venga, vamos a darle. Mira cómo suena, ¿eh? Fijad los sonidos, son reales, ¿eh? Los sonidos son reales de estos trenes, ¿eh? Mira. Mira cómo va el bicho. Mira, le he metido la séptima ya. La muesca 7, que es la máxima. Y vale, ya le vamos a tener que quitar porque estamos llegando ya a 50, que es la velocidad que nos está mandando ahora mismo. Semáforos en verde, de momento. Perfecto, ¿vale? Ahí, semáforo en verde, en breve tendremos a 80. Que me encanta este juego, tío, que me encanta este juego, tío. Hostia, aquí yo que me paso de velocidad, míralo, en cuanto te distraes un momento, mira, ya no habíamos pasado de velocidad, ¿eh? Ha sido nada, un momento. Mira, y ya, y fíjate, ahora ya tenemos 85 de velocidad límite, ¿vale? Hemos puesto el día nublado, podríamos haber puesto un día soleado, pero bueno, hemos puesto un día nubladito ahí, un poquito de nublado. Típico aquí de Inglaterra, ¿vale? Típico de Inglaterra. Te he mandado un susurro luego cuando termine. Ah, vale, luego le echo un vistacito, Guda. Luego lo miro. 85, ¿vale? Mira, los sistemas de seguridad lo hemos activado, ¿no? Sí, vale. Vale, está activado. Semáforo en verde. Vale, 65, 3 millas. Bueno, este tren antes se las ve para frenar, ¿eh? Hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado y tenemos tiempo de sobra. Mira, ahora ha saltado el sistema de seguridad, ¿vale? Hay que tener cuidado porque este tren le cuesta. Cuando ahora le vamos a bajar un poquito. Cuando nos quede una milla y media, 2 millas, le vamos a bajar a 50 para tener esto un poquito más controlado, ¿vale? Que tenemos tiempo de sobra, creo yo. Quedan 2 millas, le vamos a dejar ya de acelerar para empezar, ¿vale?
¿Cuándo vas a hacer farming? No lo sé, farmeando, tío, porque ahora mismo tampoco no me apetece, tío. Es que no sé lo que me ha pasado con farming, que ahora no me llama, tío. Y mira que he estado enganchado, tú lo sabes, bueno, tú lo sabes, que estaba farming, pillo. Pues ahora mismo no, venga, vamos a ir metiéndole aquí ya algunos puntillos porque veo que nos vamos a comer. No voy a decir qué. Vale, vamos a ir metiéndole un poquito. Esta no es la estación, ¿vale? Esta no es la estación. Venga, ahí, vamos a mantenernos ahí en este punto. Vamos a mantenernos ahí en 46 más o menos. Vale, milla con 3. ¿Cómo suena, tío? ¿Cómo suena? Ay, he mandado a costalero estrella. Venga, una milla. Queda una milla. Vamos a seguir apurándole. Vamos a seguir apurándole un poquito porque todavía podemos apurarle más. Pero bueno, vamos a ir por lo menos quitando máquinas. Y vamos a reducirle aquí un poquito. Vámonos a 40. Vale, ahí. Venga, ahí. No tenemos prisa. Vamos bien. Estamos aproximando a una estación. Queda menos de una milla, que son casi 2 kilómetros. Hay que curarse en salud. Vale. Farmeando. Antonio, en septiembre estoy en Sevilla casi todo el mes. Porque yo, si quieres, me pegas el toque, ¿eh? Tomamos algo, ¿eh? Farmeando. Me lo dice Antonio por susurro. Antonio, estoy aquí en Sevilla. Y quedamos, tío, y te toma aquí, nos tomamos un copichuelo. Bueno, un copichuelo, una cervecita, una tapita, tú sabes. Venga, ya estamos cerquita. Mira, el tiempo casi justo, ¿eh? Casi justo. Al final vamos a llegar con un pelín de retraso, ¿eh? Yo creía que íbamos a llegar con más margen. De Sevilla, Mora. Un birrita con un higo. Ay, el higo, a mí los higos no me gustan. Con unos caracolí, bueno, caracol en septiembre no va a haber, eso está claro. Cuidado, 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 que me he distraído. Cuidado, 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 ¿eh? Cuidado. Venga, ahí. Ahí está el compi. Farmeando. Te la haces. Sí, sí, vamos a llegar bien. Ya se va el colega, ya se va el compi, ya se va, ¿vale? Venga, ahí, vamos a meterle freno ahí. Perfecto, 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 perfecto. ¿Vale? Venga, ahí abrimos puerta. Abrimos puerta. Fijamos a la... Desbloqueamos a la izquierda, ¿vale? Venga, hemos llegado con unos segundos de retraso. No es mucho. Tus huevos ahí. Lo hemos hecho, ¿eh? Lo hemos hecho ahí. Hemos llegado bien, ¿vale? Unos segundillos de retraso. No es más. Voy a encender la luz ya. Voy a encender la luz. Ahí tenemos la pedazo estación. Guapa. Y bueno, vamos a ver, porque quiero ver. Este tenía las teclas aquí, ¿vale? De las puertas, ¿vale? Y aquí. Habilitar puertas. Habilitar puertas. Train door release. Train door release. Train door release. Bueno, pues estamos esperando que nos den salida. Sí. O no creo que acabáramos aquí, no creo. Yo creo que tenemos que seguir. Pero bueno, ahora no lo dirá. ¿Vale? Farmeando, muchas gracias por ese hosteito. Venga, cerramos puerta. Vale, ahí. A ver. A la siguiente estación. 5 millas. 5 millas, vámonos, chavales. Venga, vámonos. Vamos a darle cañita. Venga, dale un poquito más. Venga, que está lentito estos trenes diésel, tío. Qué lentito. Farmeando. Cabrón, has quitado lo de las temáticas. ¿El qué he quitado? ¿De qué temáticas? Habla bien, farmeando, que estamos en un canal de menores. Lo de elegir directo. Ah, hay cosas que se quitaron. Sí, para evitar eso. Farmear. Ya te vas.
Ya te vale. lo siento, farmeando, tío, lo siento. Lo siento. Venga, vámonos. 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 Al final te vas a aficionar a esto, tío. Al final te vas a aficionar a esto, farmeando. De los... Esto de los trenecitos te va a gustar también, tío. Ay, pues claro. Venga, vámonos. Esta vez no vamos a apurarle tanto con el freno, ¿eh? Pues lo mismo te digo, Mora, por lo mismo. Cuando vengas por aquí, pues me pega un toque. Está ahí guardado en el baúl de los recuerdos. El baúl de los recuerdos. Venga, 4 millas. Semáforo verde. 90. Venga, el SW. Mora, Córdoba. Voy a visitar las capillas, jajaja. Twitch gitani. Me llamo el Granaino 15 para que lo sepa Antonio. Lados, por si alguien no sabe quién soy, me llamo el Granaino 15 para que lo sepa Antonio. ¿Te has cambiado el nombre, gitanillo? ¿Pero en Twitch también te lo vas a cambiar o qué? ¿En Twitch también al final o qué? O... Granaino 15, vale, Granaino 15. Venga, 3 millas. Me tengo que esperar un mes y me lo cambio. Ah, vale, 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 vale. Bueno, 2 millas y media. ¿Vale? Vamos a hacer aquí un guardado porque no me fío de la frenada que vamos a hacer. Twitch gitanillo. Es para que lo sepas. Vale, 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 vale. Alvarito, buenas, tío. Buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo se frena? Pues con esta palanca de aquí. Twitch gitanillo. 2 millas. Ya sabes por qué. Mora, Córdoba. Yo suelo ir a ver a la Esperanza Macarena. No lo sé, gitanillo. ¿Me has dejado ahora? No lo sé. No lo sé por qué te la has cambiado. Ahora sí que me has dejado de cuadro. Esa palanca, o en tecla, ¿vale? Con la A y con la D, en este tren, en este caso, con la A y con la D se frena. Con la A vas metiendo y con la D vas quitando. 63. Vale, milla y media. Milla y media. Vamos a ver. Bueno, no llevamos mucho retraso. Buenas, Josimaru. Ya me lo luego lo hablamos, gitanillo. Me comentas luego, gitanillo, a ver por qué ya luego vemos eso. Venga, vamos a meterle aquí algo de freno. Bueno, chicos, yo me voy a ir, que la parienta me está diciendo de prepara la cena. Venga, Mora, ten cuidadito, Morita, ten cuidadito. Hasta luego, tío, que aproveche. Venga, 900 yardas. 900 yardas. Vamos a pegar una pitadita ahí para que sepan que estamos llegando. Buenas tardes. Nada, no, me afeitaré. No, bigote yo no me dejo. Ya lo que me hacía falta dejarme bigote, pero me tengo que afeitar.
Venga, vamos a meterle aquí un puntito más, que estamos llegando ahí. ¿Qué va? ¿Cómo va todo? Que sepa que el día que vaya a Sevilla te aviso para una cerveza. Yo soy un hombre de palabra. Estupendo, Mora. Por susurro me lo pones ahí en Discord y ya quedamos. Venga, sin más dilación, habilitamos puertas, ¿vale? Vale, ya están las puertas ahí abriéndose, ahí las veis. Vale, aquí vemos esta bonita estación. ¿Qué pasa, Conchi? ¿Cómo va todo? ¿Dónde andas, malagueña? ¿Dónde andas? Bueno, hemos llegado con un poquito de retraso. Ya tenemos que haber salido. Vamos a salir casi con un minuto de retraso de aquí, ¿eh? Casi con un minuto. Esta es Hayes Harlington, ¿vale? ¿Te gustan los trenes? ¿Te gustan los trenes? Conchi, ¿te gustan los trenes? Venga, vamos preparando. Que nos vamos. Mamonazo, jajajaja, Osimarus. Venga, vámonos. Venga, vamos a meterle aquí por lo menos 4 puntitos. Que si no salimos muy lento, tío. Venga, ahí, vamos. ¡Bye! ¡Adiós! ¡Vámonos! Venga, vámonos. Vamos a meter ahí toda la máquina ahí. Toda la carne en el asador. Venga, semáforo en verde. Yo quiero sacar oro, ¿eh? Quiero sacar oro en esta misión, ¿eh? Me hubiera gustado que fuera así un tren de estos con muchos vagones más. Quieto, quieto, quieto. ¿Qué pasa? No, yo no lo he cogido. ¿El cable? Ah, el de ese no, ese yo lo dejé allí, ¿te acuerdas? Cuando vinimos lo dejé allí encima, de la mesa. No, no. Una milla, chavales, una milla. Mira. Qué fallo he cometido aquí, ¿eh? Aquí hay que meter freno ahora mismo porque queda una milla. Y no pensaba yo que era Universi. Muchas gracias por ese follow. Gracias, tío. ¿Qué hora es? Que ya está aquí mi mujer. ¿Qué hora es? Las 10 menos 20, joder. Vale. Venga. Bueno, vamos a hacer llegada. Manu, se piensa que para próximas actualizaciones de ETS se van a hacer un reskin en Austria. Hostia, pues mira, estaría bien, ¿eh? Venga, 10 segundos de retraso. Venga, 10 segundos de retraso, poca cosa. Habilitamos puerta.
Tardan un poquillo en abrir las puertas, ¿eh? Tardan un poquito. Tendrían que hacer un reskin en unos cuantos, ¿eh? No nomás en Austria, ¿eh? En unos cuantos, Manu. West Drayton. West Drayton. Bueno, chavales, aquí vamos a salir a hierro. Le vamos a meter a 7 muescas de golpe, ¿vale? Le vamos a meter 5 y a los pocos segundos le vamos a meter las dos restantes, ¿vale? Venga, hemos recuperado ese pequeño retraso que llevábamos. Lo hemos recuperado. Venga, que se vayan enterando que nos vamos en nada. Que nos vamos en nada. 4.000 puntitos ya. Creo que lo van a ir haciendo porque ya van alguno que otro. Claro. Venga. Cerramos puerta. Ah, habilite puerta. No, hombre, no. No me digas habilite puerta por un segundo. Por un segundo me ha hecho la puñeta, vamos. Venga, ahora. Venga, pues vámonos. Le voy a quitar una porque ha salido ahí muy acelerado. Venga, pero ahora en breve le vamos a meter las dos. Ya. Ahí. Deténgase en el lugar Iber. Iber. ¿Vale? Vámonos. A una milla con cuatro. Es decir, que vamos a parar en nada, ¿eh? Vamos a parar. Vamos, va a ser coger velocidad y empezar a frenar. Ya queda menos de una milla. Vamos a ir haciendo unas pruebas. Vamos ahí. Cuando queden 600 yardas, le vamos a meter freno. .06. Vale, 900. 800, 700, le vamos a meter en 700 más o menos. Ahí, dos puntos de freno. A ver cómo va respondiendo esto. Vamos a ver. Así podemos coger una referencia, ¿vale? Porque quedan 400. Esto hay que meterle más puntos de freno, si no, nos pasamos. Venga, con tres puntos, ¿vale? José, muchas gracias por ese hosteito. Vale, pues mira. Nos hubiera valido, en 600 nos hubiera valido, ¿eh? En la siguiente estación 600 yardas. Vale, mira, vamos a llegar con 10 segundos de adelanto. Vale, ahí perfecto. Desbloqueamos las puertas. Fijarse lo que tarda en las puertas, ¿eh? Desde que le he dado hasta que ha empezado a abrir, tarda un poquillo, ¿vale? Mira, mira lo que tiene aquí el tío. Para saltar. Otro para saltar ahí. Bueno, preparándonos que nos vamos. Preparándonos que nos vamos. Venga, vámonos.
Bueno, ya vamos. La siguiente estación, Langley, a 1,3 millas. 1,3 millas, chavales. Langley, Langley. Ya nos queda una milla, ¿eh? Es que esto va rápido. Esto va rápido. Nos queda 0,9 millas. 0,8, 0,7, 0,7, 0,7, 0, 0, 6. Y ahora empezamos ya. Vale. Ahora ya, 900 yardas, 900 bling. Muchas gracias por ese follow, tío. Bienvenido. 900, vamos a apurarle a 600 yardas y le metemos dos puntos en principio. Ahí, venga, ahí. Un punto, dos puntos, tres puntos, ¿vale? Estoy viendo muy cerca eso ya, estoy viendo muy cerca. Estoy viendo muy cerca, pero de momento no voy a tocar, no me voy a poner nervioso. Venga, a ver, va bien, va bien, va bien. Incluso le voy a tocar, le voy a quitar un punto de freno, ¿vale? Vamos a tocar ahí. Buenas, tío Blink. Bienvenido, Blink. Mira, mira, mira. Yo creo que casi, casi va a llegar. A ver, a ver, a ver. No, le voy a quitar. Le voy a quitar otro punto de freno. Y otro. ¿Vale? Con 600 yardas está bien. HR. Vale, ahí. Quieto que nos pasamos un pelín. Nos vamos a pasar un pelín, pero no pasa nada. Perfecto, perfecto. ¿Vale? Abrimos puertas. Adri, buenas, tío. Muchas gracias, Adri, por ese hosteito, tío. Bienvenido, Blin. Y bienvenido, Adri, como siempre, máquina. Langley. Estamos en Langley. Vamos, vamos. Vale, yo creo que nos va a decir que esperemos para salir a las I-26, porque tenemos que salir a I-26. Van a acabar de cargar los pasajeros y nos va a decir, espere, espere hasta I-26, ¿lo ves? Esperamos hasta I-26. Vale. Mientras dejamos las puertas abiertas, ahora las voy a cerrar cuando. Cuando ya quede. Ya las voy a cerrar. ¿Vale? Y voy a meter máquina. Venga, vámonos. Vamos a coger ahí 10-15 y metemos las otras dos velocidades. Venga, a tope. A tope ahí ya. Dos millas a slow. Bueno, pues me está saliendo de lujo, ¿eh? Me está saliendo de lujo. Vamos en tiempo, que es raro. Ir en tiempo es difícil, ¿vale? Pero bueno. Ah, también es cogerle el rollo al tema del freno. Milla con 3, vale, 75 de velocidad en breve. Venga, vamos. Una milla, prácticamente una milla. ¡Eh! Sí, no sé cuánto me queda en realidad, pero bueno, todavía un ratillo, ¿eh? Un poquito. Vale.
Vale, pero un poquito ya. Oh. Ay, Dios mío. Oh, yo no sé qué he hecho en otra vida. Algo, pero algo habré hecho, seguro. Venga, ya le he metido algo de freno, pero le he quitado. Venga, ahí, porque ahora íbamos a más velocidad, ¿vale? Vale, bien. Vale, ahí, 30. 30. Bien, bien. Nos queda medio minuto. Podemos curarnos en salud. Willavi, muchas gracias, tío. José Sánchez. Antonio, voy a comer. Gracias, Willavi. Venga, José, tío. Que llevas ahí desde el principio, máquina. Que aproveche, tío. Y buena noche, máquina. Mañana nos vemos. Venga, ahí. Perfecto. Abrimos puerta. José Sánchez. Pero lo dejo puesto. Vale, José. Gracias, tío. Me encantan, estas máquinas me encantan. Y hay unas que son muy parecidas, pero son eléctricas. La 375. ¿Cuánto te queda de ruta? Pues no lo sé cuánto queda, pero voy a verlo aquí en horario. No vaya a ser, hostia, aquí quedan una parada. Wow, queda aquí 4 o 5 paradas todavía, ¿eh? Uf, mi mujer le va a dar algo. Me va a mandar sofá esta noche. Quedan 4 paradas, por lo visto, por lo menos he visto hay 4 paradas, ¿eh? Era una rutita larga esta, ¿eh? Ni tú. Lo que estaba diciendo, que hay unas máquinas que son eléctricas, que son muy parecidas a estas. Y son una pasada, tío, las eléctricas. Mañana lo mismo traemos esas máquinas eléctricas aquí al canal. ¿Vale? Venga, vamos a cerrar puerta, que se puede cerrar ya. Venga, cerramos y le metemos 5 puntitos. Ahí, y nos vamos. Slow, dejamos atrás slow. Y tenemos 5 millas a la siguiente, ¿eh? 5 millas. Así que vamos a darle aquí cañita ya. Cañita de lomo. Mira, ahí va otro paralelo. Ahí va otro 166 como nosotros. Pero ese va a coger la bifurcación para otro sitio. O va para depósito o algo. Adiós, coleguita. Ahí va, mira, 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 mira. ¿Cómo lo disfruto, tío? ¿Cómo disfruto este juego, tío? Bueno, hay máquinas viejas, pero no son de vapor y eso, pero hay máquinas viejas. Y están precisamente en este escenario, pero en otra parte que trae este escenario, este DLC. Vale, 90. Vale, pero sé que ahora en breve tenemos una velocidad de 75 por ahí en medio, así que no nos podemos... Cómo suena, ¿eh, tío? Los cambios que hace de velocidad, ¿eh? Nitu, tú tienes este juego, pero no lo juegas, ¿no? Tú lo tienes, tú lo tenías antes de lo que lo dieran gratis, ¿no? Semáforo verde. Sí. ¿Qué hamburguesa? Una. O
¿Qué es el de la otra vez, Bacon? No, entonces no. No, 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 sin Bacon. Da igual, sin Bacon, sin Bacon. Sí, sí. Venga, 3 millas tenemos por ahí por delante. Ahora no podemos frenar cuando nos queden 600, porque si no nos pasamos, porque ahora vamos a 80 y tanto. ¿Vale? Tío, 8.400 puntos, tío. Si es que nos está saliendo de escándalo, tío, la misión. Ahora tenemos que reducirle desde antes, ¿eh? La seguridad. ASW. Vale, en 1 milla con 9 más o menos hay que ir a 75. Vale, no hay problema. No hay problema. Mira, ahí se ha pasado uno ahí, ha pasado otro ahí. Una milla con 3. Yo creo que ya mismo le vamos a empezar a meter a esto frenito, ¿eh? Ya mismo le vamos a empezar a meter frenito. Vamos a esperar un poquillo. Mira, ahí hay otro. Hay tráfico, ¿eh? Hay tráfico, ¿eh? Hay tráfico, mira. Otro colega de frente. 08, 07, 06. Venga, 2 puntos de freno. Tres puntos. Que vamos bien de tiempo. Si es que vamos a llegar con 3 minutos de adelanto. Con 2 minutos. Vale, así que nos curamos en salud, bien. Voy a pasar, no me quiero pasar. Vale, bien. Está bien, no hemos pasado un poquito, pero bueno, estamos en sitio, ¿vale? Estamos en sitio. Venga, abrimos. Ahí. ¿Cómo se llama esta estación? Esta era... Madergeal. 3.35, aquí vamos a estar parados un poquito aquí, ¿eh? Aquí vamos a estar parados un poquito, lo estoy viendo. Si es que hemos venido lanzados, tío, hemos venido escopeteados, vamos. Tío, qué calor, tío, está haciendo. 36. ¡Fo! Como los trenes reales. Hemos llegado como los trenes reales, que te tienes que estar aquí parado unos minutos. Espere hasta las I-39. Son I-37, va a llegar ahora I-37. Joder. Vamos, podemos echar un vistacito a los vagones y todo. Mira, esto es como una primera clase, ¿vale? Aquí están esta gente, habrán pagado más, ¿vale? Y bueno, aquí tenéis estos vagoncitos, ¿vale? Vagones de trenes de estos regionales, ¿vale? Muy bien hecho, mira la cámara de seguridad, ¿vale? Portamaletas, tiene todos sus detalles. Te dice el panel que te lo has pasado. ¿El panel que me he pasado? ¿Cuál panel? ¿Ni tú?
El panel que está... ¿Qué panel? No sé a qué panel te refieres. Zona de minusválido, los baños, ¿vale? Ni tú. El de la info del conductor. Ah, el de la info del conductor, pues no lo sé. Solamente personal staff, sí, de la empresa, de... Por favor, este área es un lugar obstruido, no, no sé. Por favor, no obstruir este... Yo puedo abrir, ¿vale? En el andén. ¿En el andén? ¿En el andén? Aquí no hay nada. Hay DLCs por ahí que tienen información los paneles reales. Acabas de salir delante. Ah, pues no sé, no lo sé, ni tú. Ni tú. Ese. Ahí no había nada, no ponía nada. En otros DLC sí, pero en este no ponía nada. Bueno, preparándonos que nos vamos. Venga, vámonos, metemos 5 puntos aquí. Ni tú. Ok, vale. Estaba en blanco. Lo ve, mira. No tiene nada, no tiene nada. Bueno, pues 6 millas, joder. Ahora está viendo millas, bastantes millas entre una estación y otra, ¿eh? Nos permite coger velocidad. Qué raro que no se pueda abrir la ventana. Hay veces que te deja abrir la ventana, este no deja. El parasol, ¿vale? Estas teclas no tienen nada, ¿vale? Algunas de estas sí. Tiene tema de freno, las luces, ¿vale? Aquí estaban los sistemas de seguridad. Tema de calefacción del tren, ¿vale? Precalentar el del tren. ¿Vale? Esta a lo mejor es para ponerle la calefacción a los pobres. A los pobres. Pasajeros. ¿Vale? Bueno, nos quedan 5 millas. Semáforo verde. Pero ahí va otro, ahí va. Otro 166. ¿Cómo corre, eh? Parece que no, pero va a una velocidad, ¿eh? Este tren normalmente coge 90 millas, está cogiendo casi 200, ¿eh? 90 millas... 160 por ahí. 160 en... a lo tonto, el cacharrito, ¿eh? Limpia el parabrisas, la bocina. Vale, aquí tenemos luces intermitentes de peligro. Vale, este no. Ay, mira, eso era un. Ese era un 43, clase 43, ese que iba allí. El que ha pasado, el de alta velocidad. Ese era de alta velocidad.
10.000 puntazos ya. Vamos a tener oro. Vamos a tener oro seguro, vamos. Manu. 145 kilómetros. 145, ¿no? 90, 145, Manu. 90. Manu. Vale. Sí. Bueno, 2 millas. 2 millas. Vamos a 88. Milla con 7. Milla con 3, ¿vale? Ahí, le he quitado un poquito. Tenemos tiempo. No quiero meter la pata. No quiero meter la pata. ¿Vale? ¿900 yardas? 800. 700. Y 600. Le metemos ahí freno. Vale, vale. Perfecto, ¿vale? Casi un minuto de adelanto, ¿vale? Bueno, estamos haciendo unas buenas paradas hoy, ¿eh? Este tren se deja querer, ¿eh? Se deja querer tren este, ¿eh? Buenas paradiñas, buenas paradiñas. Buenas paradiñas. Bueno, yo creo que mucho no nos debe de quedar, ¿no? Tema horario. No, una parada. Una parada, creo. Vamos, creo. A ver. Sí, creo que una parada. Me ha gustado esta misión, ¿eh? Elena Navarro. Elena, buenas tardes, ¿qué tal? Mira, esta mañana estábamos con camiones, ahora estamos con trenes. ¿Te gustan los trenes o no, Elena? Fíjate qué clase 166 tenemos aquí. Oigo en el tren. El tren. Estamos aquí con esta clase 166 en el DLC Great Western Express. ¿Vale? Trenes diésel. ¿Vale? Aquí en la zona de Londres, Inglaterra. Vale, bueno, pues vamos preparando la cabina porque vamos a cerrar puerta ya. Vamos a pegar un bocinazo por si hay algún despistado y cerramos puertas. Piluca. Buenas. Hombre, noches. Piluca, buenas noches, Piluca. Venga, vámonos. Venga ahí. A tope ya, a tope. Buenas noches. Mira, iba un. Esa es una clase 66. No 166, 66. Con un mercancía. Mira. Mira qué pedazo de conjunto lleva, tío. Mira.
Ahí, bueno, pues no era muy grande al final, pero bueno. Buenas, Jacinto. Pues la verdad es que tengo hambre. Me ha hablado mi mujer ya de la hamburguesa y estoy pensando en ella. Estoy pensando en la hamburguesa esa ya que me voy a comer. Mira, la alta velocidad, el clase 43. Mira, el que cogimos antes. Ahí va, un clase 43. Ahí lo lleváis, chavales. Se va a 200. Ese ya mismo no le vemos el pelo. Bueno, 4 millas a Reading. Bueno, Piluca, Elena, ¿qué os contáis? Ya estaréis cenados seguro y todo, ya habréis cenado y todo. Bueno, semáforo en verde, de momento sin problema, seguridad. Cuidado que nos entra en modo emergencia, si no tocamos una tecla nos entra en modo emergencia, ¿vale? Ese pitido suena, hay que andar rápido. Dos millas con siete, casi 12.000 puntos, tío, casi 12.000 puntos, vamos. Vaya tela. Venga, 2 millas con 4. En una milla con 7. En una milla con 7 a 40, ¿vale? Pero bueno, no hay problema porque... De momento, 2 millas. Vale, 1 milla 40. Una milla 40, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Eso de la milla esa 1.40, de 40, hay que tenerlo en cuenta. Así que vamos a ir quitándole a esto un poco de velocidad. De freno, metiendo freno. Ahí va otro, ahí va el clase, el que ha pasado antes, el clase 43. Venga, ya vamos. Mi Grandif, gracias por ese follow, bienvenido Mi Grandif, tío. Buenas tardes, buenas noches. 5 minutos tardo. Ya me están llamando para cenar, chavales. Pero ya estamos, vamos, está, parece que estaba cuadrado esto. Semáforo en amarillo, ¿vale? Velocidad de 40. Vamos a ponernos por debajo. Buenas, Migra. Me he enganchado durante toda la tarde, hostia. Me alegro que te haya gustado. Imagino que si has estado enganchado que te ha gustado, mi gran. Bienvenido, tío. Ah, pues a mí ya, mira, habéis escuchado a mi hijo ahora que me ha llamado. Pero bueno, yo creo que acabamos aquí ya, ¿eh? Creo que acabamos aquí, en esta parada ya, yo creo que acabamos. Ahora lo veremos. Como mucho, si acaso quedará una más, no creo más porque lo he mirado antes y no... Bueno, quedan 500... Fuau, vamos a llegar además con 2 minutos de adelanto, vamos, con minuto y medio. Venga, 300 yardas tenemos semáforo en rojo. Ese semáforo no lo podemos saltar porque ese semáforo nos trasladaría al principio de la misión. Vamos, ni loco, nos podemos saltar ese semáforo. Vamos, sería... habría que andar muy tonto para pasárselo porque está allí a una distancia. Venga, vamos a hacer aquí la parada.
Vale, perfecto, ahí, perfecto, vale. Nada, un metro por delante, vale. Y vamos a habilitar puertas. Pues guarda partida y déjalo por aquí, que si no tu mujer no ya, creo que hemos acabado aquí, ¿eh? Creo que hemos acabado aquí, ni tú. Yo creo que ahora nos va a decir: ¡ay! He abierto las puertas del lado contrario. Mira qué fallo he tenido. Las volvemos a cerrar y tenemos que abrir en este lado. A ver. Ahora sí. Habéis visto, cualquier cosa es un fallo. Habíamos abierto las puertas del lado contrario. Como todas las paradas anteriores han sido en el otro lado, ya estoy, Antonio. Pues es lo que ha pasado. ¿Vale? De todas formas, vamos a ir viendo a quién vamos a hacer un raideíto, ¿vale? Yo creo que os voy a dejar hoy, os voy a dejar con el galleguiño Adribaj, ¿vale? Le vamos a dar una sorpresita, hombre. Él me tiene mucho aprecio y le vamos a dar una sorpresita. Vamos a ir ahí a hacer un raid. Todavía no, ¿eh? Voy a esperar a ver si... Barra raíz espadio a Adribaj. Ah, ya lo tengo ahí preparado, ¿vale? ¿Qué pasa, Kevin, tío? Porque yo creo que hemos acabado aquí, ¿eh? Yo creo que hemos acabado aquí. Aparte, me están llamando para cenar. Venga, vamos a ver. Venga, cerramos puerta en este lado, ¿vale? Aquí, porque es el lado derecho. Y vamos a ver si nos dice objetivo cumplido y nos da el resultado. Medalla de oro, por supuesto. Objetivo cumplido. Quiero medalla de oro, chavales. Quiero medalla de oro. Oro, por supuesto. 13.187 puntos, tío. Vaya pedazo de misión que nos hemos marcado respetando velocidad en tiempo en las paradas. Menos una primera parada que pasamos un minutillo tarde. Después hemos recuperado. Bueno, pues solo me queda que deciros que vamos a coger y nos vamos a ir a... con el amigo Gran Adribaj, ¿vale? Vamos a poner aquí una pantallita de transición y bueno, y muchas gracias a todos. Solo deciros eso, que muchísimas gracias a todos por estar ahí, todos los que estáis ahí conmigo siempre, ¿vale? Y que tengáis muy buena noche. Venga, vamos, os voy a dejar con Adribaj, ¿vale? Venga, vamos a ver, vamos a darle una sorpresilla ahí. Venga, ahí estáis, ya estáis pues la raíz activa. Chavales, nos vemos mañana. Hasta mañana, tío. Hasta mañana. Pórtense bien o mal, como quieran. Venga, un abracito a todos, a chavales. Venga, vámonos con Adri. Vámonos.